物憂げに眺める画面に映った」「二人笑ってた」「知りたくないほど知りすぎてくことだ Capítulo 40. Magia, Poder y Libertad. De vuelta en The aden Kiborg lo dijo mejor. Oli. Fucking. Shit. Reinaron el shock y el silencio. Los acontecimientos que vieron desarrollarse ante sus propios ojos, a dimensiones de distancia de la realidad, fueron simplemente demasiado. Ninguno de los jóvenes héroes estaba acostumbrado a un poder de esta escala. Ni la violencia ni el fin permanente al que había llegado Trigón. La visión inicial de un Trigón colosal había sido suficiente para cuestionar su comprensión de la realidad. Incluso con las cosas algo ridículas que presenciaban día a día como héroes, Trigón no encajaba en sus visiones del mundo. No precisamente. Era muy, demasiado grande. Nada viviente debería haber podido alcanzar tamaños lo suficientemente grandes como para comerse planetas enteros como si fueran caramelos. Y, sin embargo, Trigón era lo suficientemente grande como para creerlo. En el campo de verdad del callejón sin salida, no podían negar lo que estaban viendo, ni siquiera a sí mismos. Trigón era real. Y además era muy grande. Raven no había exagerado en absoluto el peligro que representaba su padre el mal, resultó, estaba habitada la merienda planetaria de Trigon, los jóvenes titanes no lo sabían, quizás nunca lo sepan, pero incluso la simple perspectiva de que un mundo entero, y posiblemente toda la vida en él, se consumiera en un instante fue suficiente para dejarlos completamente horrificados. Ese fue solo el comienzo de la locura que estaba por venir. Porque después de observar impotentemente cómo un gigante consumía un mundo entero, los titanes fueron testigos de cómo ese mismo gigante era derribado por una mota comparativamente insignificante. Con una generosa aplicación de violencia y magia, Sean superó por completo al ser más poderoso que cualquiera de ellos había visto jamás. Ni siquiera fue una pelea. Tan pronto como Sean decidió levantar la mano y hacer algo, el resultado ya estaba escrito en piedra. La mera violencia quizá fuera subestimar las cosas que hacía sean. Fue un pisotón. Total aniquilación y destrucción. El resto de los titanes casi sintieron pena por Trigon. Entonces recordaron quién era el conquistador cósmico, lo que ya habían visto como le hacía a un mundo entero y lo que le había hecho a su compañera de equipo Raven. La idea de un padre malvado como Trigon cerniéndose sobre la cabeza de su amigo reafirmó su convicción muy rápidamente. Aún así, la magia de Sean, los métodos de su locura, era casi difícil de observar. Sus hechizos fueron espantosos y diversos. Ejercía poder sobre la realidad misma como si no fuera nada. Él simplemente habló y su voluntad fue ordenada al universo. Incluso para una fuerza maligna del cosmos como Trigon, no había nada que pudiera luchar contra la magia de Trigon. Damian observó, impasible y en silencio, cómo se desarrollaban los acontecimientos en la pantalla de hechizos de Sean. Incluso mientras su mente luchaba por procesarlo todo, estaba catalogando diligentemente las habilidades de Sean para poder actualizar inevitablemente el archivo cada vez mayor de la Liga de la Justicia de Sean. Starfire Cori estaba firmemente asombrada. Suficiente para silenciar incluso su energía siempre presente. Asombro y no poca cantidad de miedo. Ese miedo no disminuyó su creciente respeto por su nuevo amigo Sean Kaine. Porque alguien que llegó tan lejos por su amiga Raven no podía ser otra cosa que una nueva amiga. No es alguien a quien realmente temer. Cori estaba más que feliz de tener a Sean a su lado. Vicky Garfield miraron la pantalla con la boca abierta de incredulidad. Ni siquiera sabían que la magia podía hacer esta mierda. Olvídate del ignorante, hombre. Habían estado sordos y ciegos. Solo ahora sus ojos y oídos se estaban abriendo al universo que los rodeaba. Y rápidamente descubrieron que, en el gran esquema de las cosas, su lugar en la escala de poder no era tan alto como pensaban. Y Raven, Raven prácticamente estaba temblando en sus botas. Y no de la manera que normalmente se asociaba con ese giro de la frase. Para ella, pasión lo expresó mejor. Voy a montar a ese hombre hasta que no pueda caminar. Hasta que no pueda pensar ni respirar sin respirar mi aroma, sin pensar en mí. A pesar de sí misma, o tal vez debido a sí misma, Raven no se atrevió a cerrar su pasión. No fue suficiente para Sean simplemente resolver su mayor problema y preocupación existencial, ¿verdad? No, él también tenía que hacerlo también, para verse tan jodidamente bien haciéndolo. Todo el dolor y sufrimiento que deseaba devolverle a su padre. Sean lo estaba haciendo por ella y más. La venganza fue tan dulce, y a Raven le encantó. Eso sin mencionar el poder que sentía en el centro mismo de su ser, incluso desde donde estaba sentada a dimensiones de distancia de la batalla de Sean. Fue más que intenso. Su siempre hambrienta naturaleza mágica estaba devorando los simples mechones que se filtraban a través de la conexión hechizada de Sean. No podía dejar de hormiguear. Ella tampoco quería. Su mente y su alma estaban en llamas. Fue emocionante. Magia más allá de cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Poder suficiente para hacer que su padre pareciera un simple insecto. Y exactamente la cantidad justa de crueldad que necesitaba para lidiar con el bastardo de su padre. Una mano pesada lo suficientemente firme como para hacer que Trigon el terrible, padre, se ahogue antes de morir. Estoy seguro de que no nos importaría asfixiarnos bajo su mano de una manera muy diferente ronroneo pasión tranquilo. Raven ya lo estaba pasando bastante mal. En serio, ella ya estaba usando magia para ocultar la evidencia que estaba dejando atrás. Un poco más y estaría sentada en un charco de su propia excitación. No necesitaba más burlas por su parte. Su pasión solo estaba empeorando, deliciosamente, las cosas. Convirtió a nuestro padre en una perra, así que creo que puedo decir esto con seguridad. Ahógame, papá. Oh, joder, Raven se retorció imperceptiblemente en su asiento. Sí, por favor, Dios, estaba tan jodida. Más fuerte, papá tilde, muy jodidamente jodido. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar o mejorar, dependiendo de su perspectiva. Entonces, mucho mejor, Trigon murió. Borrado por Fist, un hechizo tan poderoso que hizo que Raven ahogara un gemido para sí misma. Y con su muerte, el universo llamó a Raven. Fue tal como Sean había advertido. El vínculo entre Raven y su padre se rompió cuando un extremo simplemente dejó de existir. Y Raven experimentó el fenómeno más extraño cuando la realidad misma comenzó a empujarla como una especie de niño incesante. El universo detestaba dejar que el papel de Trigon quedara sin cumplir. Se había convertido en parte del orden natural de las cosas, una fuente de males para una buena parte del cosmos. Había un propósito ahí, una expectativa del status quo. Y como su hija, su descendencia más poderosa, Raven había sido designada su heredera. Raven observó con horror cómo el peso conceptual fluía hacia ella desde el extremo opuesto de su conexión ahora rota. El miedo y la adoración colectivos que Trigon había reunido durante su existencia se sintieron atraídos naturalmente hacia el único lugar al que razonablemente podía ir. La propia cuervo. Raven se preparó, maldiciendo la broma cruel de su existencia. Por supuesto, nada podía salirle bien. Estaba en su naturaleza repugnante. Y por mucho que deseara lo contrario, el peso conceptual colectivo continuó llegando como para abrumarla por completo, Solo durante generaciones y especies de poderosa reacción emocional a día antes de que pudiera alcanzarla. La mente de Raven tartamudeó por un momento, incapaz de procesar el cambio inesperado. Didi llamó su atención en el mundo físico cuando la propia muerte le dio a Raven una sonrisa reconfortante, gentil y reconfortante. Una garantía de que Raven no estaba sola. Que la broma cruel de su existencia podría no ser tan cruel o divertida después de todo. Ahora, ¿qué le decimos al amable Mami que nos ayudó en nuestro momento de necesidad? La pasión brotó de lo más profundo del alma de Raven. La burla fue suficiente para reiniciar los procesos de pensamiento de Raven, sacándola de su, justa, angustia habitual. Ella resopló internamente, empujando a Pasión aún más profundamente para la clara diversión del aspecto. Por fuera, Raven se sonrojó tanto como pudo físicamente. Afortunadamente, el control emocional que había practicado durante mucho tiempo garantizó que no se saliera de control. Solo un agradable y lamentablemente perceptible enrojecimiento de sus mejillas. Aún así, Raven murmuró suavemente en voz baja, confiada en que la buena mamá la escucharía. Gracias. Didia sintió levemente en reconocimiento, esa amable y gentil sonrisa suya hizo cosas en el estómago de Raven que era mejor no mencionar. Eso fue otra cosa. Raven sabía que era bisexual. Era difícil no hacerlo con alguien como Cori como compañera de equipo. Pero las amenazas consecutivas de Sean y didi habían hecho que ese aspecto de ella nunca hubiera sido más claro. Dios, quiero morir entre sus muslos mientras él me golpea por detrás. La pasión hizo que sus sentimientos, los de en su conjunto, fueran vergonzosamente claros. Fue prácticamente injusto. Uno de ellos era literalmente la muerte. Muerte gótica, además. Y el otro era aparentemente lo suficientemente poderoso como para igualarlo. Ah, y había resuelto los problemas paternales de Raven de la manera más satisfactoria que ella podía esperar. Y también era gótico. La definición misma de alto, moreno y hermoso en la mente de Raven. Ellos, eran peligrosos, especialmente cuando se tomaban juntos. Deliciosamente peligroso. Una pareja que encarnaba la seducción gótica pura. Como si todo su propósito fuera tentar a Raven a pecar. Y yo, oh, ¿cómo quería pecar? Con su padre muerto y su influencia desaparecida, pecar con Sean y Didi se había convertido inmediatamente en lo que Raven más deseaba en la vida. Solo para agradecerles por lo que han hecho por ella, ¿verdad? Sí, solo para agradecerles. Ellos no tenían, ella no tenía, ella no tenía tanta sed, ¿verdad? Incluso si encajaban perfectamente con su tipo y más que excedían sus estándares, no era como si estuviera tan reprimida que su pasión literalmente hubiera cobrado vida propia. Incluso Raven apenas podía mantener una cara seria ante ese pensamiento. Sí, estaba jodida. Incluso sin que Sean y Didi fueran tan ardientes y la ayudaran más que nadie, el puro poder que ambos ejercían era intensamente atractivo para Raven. Como, delicioso, estimulante y atractivo que te hace la boca agua. Ella era débil ante un poder así. Una simple, como la llamaría Garfield si supiera lo débil que era. Para Raven, el poder representaba libertad. Y de alguna manera sabía en el fondo de su alma que nadie en la existencia, al menos nadie que ella conocería, podría aspirar a superar a Didi y ya sean en poder. Y cuanto menos se diga sobre la magia, desean más allá de la magia y cómo había dominado y demolido por completo a su malvado padre, mejor. Mejor por el bien de la vergüenza de Raven, al menos. No creía que alguna vez dejaría de gotear después de una demostración de magia y poder como esa, imaginando una dominación similar para ella, solo que con placer en lugar de dolor y una metafórica pequeña muerte o unas pocas docenas, en lugar del de literal de Trigón. El único consuelo de Raven en todo esto era que cumpliría 18 años en cualquier momento. Perfectamente legal. Y perfectamente capaz de actuar según su nueva sed eterna y perseguir a su poderoso salvador y su compañero mortal. Como si hubiera podido detenerse de todos modos. De hecho, al mirar a su alrededor en busca de un reloj, pudo ver que la noche estaba a punto de llegar a la medianoche. En cualquier segundo tendría 18 años. 18 y estaría completamente libre del control de su padre. 18 y completamente legal. 18 y casi completamente reprimida, ansiosa por finalmente actuar según sus emociones sin la moderación constante que había practicado como una necesidad. 3, 2, 1, medianoche. Y Raven decidió hacer algo especial para conmemorar la ocasión aflojó sus cadenas emocionales, prácticamente despojándose de sus restricciones habituales. Sus aspectos emocionales no desaparecieron del todo. Pero volvieron a fusionarse con ella. Principalmente. La pasión de Raven estaba siempre presente, una especie de espejo espiritual de ella misma en su alma. Feliz cumpleaños, Raven, dijo Sean, habiéndose teletransportado de regreso al bar mientras Raven se fusionaba mayoritariamente con sus aspectos. Raven no saltó ante su repentina aparición, pero sí se retorció ligeramente. ¿Cómo? Sean le lanzó una diminuta sonrisa misteriosa. Solo una corazonada. ¿Cómo se siente tener 18 años? ¿Qué se siente al saber que tu padre nunca más te molestará ni te amenazará? Libre, respondió Raven en voz baja. No creo que alguna vez pueda agradecerte lo suficiente, Sean. Verte lidiar con mi padre fue, satisfactorio. Sean se rió entre dientes. Siempre amo a una chica con algunos problemas paternales asesinos. La crueldad y el trauma son sexys. Maldita sea. Porque tuvo que ir y decir cosas así. Le costaba creer que él no sabía lo que le había hecho. Esa idea no encajaba con nada de lo que había visto de él hasta ahora. Estaba haciendo esto a propósito... bromear de ella. Está coqueteando, idiota, refunfuñó pasión en su alma. Vuelve a coquetear o yo me haré cargo y lo haré por ti. Y voy a pasar directamente a meter mi lengua en su garganta y asegurarme de que solo pueda saborearme. ¡Qué suerte tengo! dijo Raven en voz alta para ocultar su sonrojo, empujando con fuerza a Pasión hacia abajo antes de que su aspecto reflejado tuviera la oportunidad de avergonzarla. Sean le sonrió, ¡qué suerte tienes! De hecho, Raven Prime sintió que su estómago se levantaba y daba un vuelco ante esa tentadora peculiaridad de sus labios. Fue solo toda una vida de intenso control emocional lo que evitó que los aleteos nerviosos llegaran a su rostro. Incluso pasión en su alma gimió como una mujer desesperada ante la sonrisa de satisfacción de Sean, porque eso es lo que eran, diría pasión. Afortunadamente, Cory intervino en la conversación antes de que Raven pudiera ahogarse con su propio pie, así que no era con lo que quería ahogarse en este momento. Las celebraciones, amiga Raven tilde. Exclamó Corey, abrazando a Raven con entusiasmo. Es oficialmente el aniversario número 18 de su nacimiento. Te has unido a mí en la edad adulta. Gran parte de las celebraciones. Yay, Raven simplemente se quedó allí y tomó el abrazo entusiasta, su rostro prácticamente en blanco no traicionaba su cariño por su amiga alienígena o lo agradecida que estaba de que Cory hubiera interrumpido su rápido intento de coquetear. En serio, solo una sonrisa de satisfacción desean y Raven estaba prácticamente perdida. Dios, estaba tan jodida. Feliz cumpleaños, Ray. Garfield se unió a Cory para celebrar, aunque afortunadamente sin el abrazo que le rompió las costillas. Y, eh, felicidades por la muerte de tu padre, supongo. Hombre, es muy extraño decir eso, pero, por extraño que parezca, merecido, dijo Vic. No soy alguien que abogue por matar, pero probablemente sea bueno que el conquistador devorador de planetas haya sido tratado de manera un poco más permanente de lo que normalmente manejaríamos las cosas. Soy alguien que defiende el asesinato, afirmó rotundamente Damián. No importa lo que el padre pueda creer, es la única solución en algunas situaciones. Creo que Trigon fue una de esas situaciones. Gracias," dijo Raven, con seriedad filtrándose en su voz. "Maldita sea, niña, esa emoción que escuché en tu tono monótono," bromeó Vic. "Con Trigon muerto y ya no es una amenaza, no tengo que ser tan estricta conmigo misma," respondió Raven. "Bien," sonrió Garfiel. "Estoy deseando conocerte con emociones, Rai». Tomará un tiempo acostumbrarse," dijo simplemente Raven. Es bueno verte sanar ya, Raven. Didi le dio esa suave sonrisa suya que hizo tanto en el interior de Raven como la sonrisa desean. Como eras antes, esa no es forma de vivir. Tu camino será aún largo. Pero al menos ahora, el parásito paternal cósmico que te mantenía tan atado ha sido eliminado. Sí, murmuró Raven. Dios, apenas puedo creer que todo haya terminado. Debería pensar en reunirme con mi mamá en algún momento. Tendré que decirle que ese malvado bastardo ya no puede perseguirnos. Didia sintió, estoy seguro de que ella estará tan contenta de escuchar la noticia como tú. Según recuerdo su alma desde su nacimiento y más tarde el suyo, Ángela Rote es una mujer amable que no merecía el mal que Trigon le infligió. Vic se estremeció en sus aumentos de metal, hombre, no voy a mentir, eso es un poco espeluznante conocer a la muerte, o supongo que aquí a Didi, nos conoció a todos al nacer. No hay nada que temer, Víctor, dijo Didi, inclinando inocentemente la cabeza. Traigo vida a este mundo y tomo almas después de la muerte. Simplemente, así han sido las cosas siempre. Sí, Vic, los labios de Raven se torcieron ligeramente. Miedo a una pequeña muerte. Aguanta, amigo. Personalmente, no sé cómo alguien puede tenerle miedo a Didi, añadió Sean en su propia opinión. Creo que he experimentado suficiente muerte como para decir que no es tan malo como todos parecen esperar. Y la propia Didi es simplemente encantadora. Una de las mejores personas que jamás conocerás. Tenerla acompañando el alma de todos hacia la eternidad es una bendición que no cambiaría por nada. Creo que Didi es la esencia misma de la amabilidad. Corey intervino. Ella es bondadosa y gentil y me alegro de que haya sido mi primera amiga en esta vida, incluso si no la recuerdo. Didi se rió suavemente, gracias a ambos, pero está bien. Víctor tiene todo el derecho a tener sus propios sentimientos hacia mí. Estaré ahí para él al final pase lo que pase. Vic miró hacia otro lado con torpeza. Está bien, sí, puede que no me entusiasme la muerte, pero puedo ver por qué la propia Didi es genial. Sean soltó una risa afable que hizo que el estómago de Raven se revolviera. Ese es el espíritu. Nadie puede odiar a Didi. Y si su perfecta personalidad no puede ganárselos, bueno, simplemente tendría que tener unas palabras con ellos. Vicky Garfield tragaron saliva audiblemente ante eso. Didi simplemente puso los ojos en blanco, sean, comportate. No es necesario que amenaces a la gente en mi nombre. Me gusta pensar que puedo hacer mis propios amigos sin que tengas que recurrir a eso. Yo no los amenazaría, negocian con una sonrisa traviesa. Solo quiero hablar con ellos. Ya sabes, predicar y difundir la buena palabra de mi Didi. Podría seguir y seguir sobre tus puntos buenos, cariño bueno, puede que nunca me detenga. Didi se sonrojó y le dio una palmada juguetona en el hombro a Sean. No empiece, señor. Inténtalo y significará guerra, lo digo en serio. Bueno, yo no querría eso, ¿verdad? Sean bromeó, los dos algo perdidos en su propio pequeño mundo por el momento. No, no lo haces. Yo también puedo jugar sucio, querida. Quizás, Didi hizo una pausa para pensar antes de que sus ojos se posaran en Raven y se iluminaran. Quizás te devuelva el favor y te hable con entusiasmo de nuestro nuevo amigo mutuo. Por favor, no me arrastres a esto, dijo Raven inexpresivamente. A pesar de lo que dijo, una parte de ella, pasión. Tenía muchas ganas de ser arrastrada entre los dos. G., Vic se rió para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Todos ustedes son lindos. Aterradores. Pero mono. Muy lindo Tilde. Cory aplaudió alegremente, riéndose mientras disfrutaba del juego de Sean y Didi. Puedo sentir el amor de vuestros corazones. Deseo experimentar mucho más. Por favor, por favor, enséñame de tu amor. Quiero decir, Garfield avanzó vacilante. Se está haciendo un poco tarde. ¡Qué tontería! Protestó Cori. Es la noche de celebraciones. Simplemente debemos quedarnos y divertirnos. Damián asintió con firmeza. No me iré hasta que me haya hartado de palmaditas en la cabeza. Siempre eres bienvenido a quedarte, ofreció Sean. Tengo una historia que quiero contar si alguno de ustedes está interesado. Estoy interesada, asintió Raven al instante, sorprendiéndose incluso a sí misma por lo rápida que era. Pensé que podría serlo, dijo Sean. La magia que usé al tratar con Trigon me lo recordó. La mención de la magia en mayúscula de Sean hizo que los ojos de Raven se abrieran ligeramente. Estoy muy interesada. Yo también, declaró Cori. Sé muy poco de la magia. Me gustaría aprender para poder relacionarme más con mi amiga Raven. Bueno, seguramente aprenderás algo sobre magia con esta historia, se rió Sean. Y el resto de ustedes son más que bienvenidos a quedarse. Me temo que no puedo proporcionarles alcohol a ninguno de ustedes, pero la compañía debería compensarlo con creces. Sean chasqueó los dedos dos veces. Raven sintió que la magia en la instancia privada del de Aden de repente colapsaba y se disolvía, fluyendo de regreso al bar en general. Su regreso al mundo real fue mucho menos abrupto que su partida. La barra vacía parpadeó y se desvaneció cuando Sean, Didi y los jóvenes titanes se encontraron de regreso donde lo habían dejado hace menos de 30 minutos. Raven no pudo evitar negar con la cabeza ante eso. Antes de esta noche, nunca hubiera pensado que sus problemas con su padre podrían resolverse tan rápido. Fue un sentimiento surrealista. Algo dentro de ella quedó casi mareado por su recién descubierta libertad. La escena a la que regresaron fue ciertamente interesante. La mayoría de los titanes se detuvieron y miraron el callejón sin salida, casi lleno, y la conmoción que trajo consigo. Algunas caras nuevas se habían unido al ya alucinante y pacífico elenco de villanos. Es decir, Killer Croc y Solomon Grundy. Habían recogido una mesa y la habían llevado ante la barra. Croc, Grundy y Vane se sentaron a la mesa, casi una tonelada de hombres y músculos por sí solos. Y para asombro de los titanes, parecían estar, luchando, con el resto del bar apiñado, aplaudiendo, abucheando y agitando puñados de dinero ante el espectáculo. Ambos brazos de Vane estaban ocupados con batallas separadas. Croc y Grundy resistieron todo lo que pudieron, pero no se negaría la fuerza sobrehumana del villano más fuerte de Gotham. Bane rugió y empujó con todas sus fuerzas. Dos puños golpearon la mesa de madera, rompiéndola con el impacto. Por el nombre de mamá, Bane ha hecho lo imposible, amigos. Dos contra uno y los partió por la mitad. Ali se llamó, recordando más a un comentarista de la web que a algo apropiado para una simple pulseada. La multitud que sacudía el dinero se volvió loca. Vane salió victorioso, levantando brazos tan gruesos como troncos de árboles como si desafiara a los cielos. Se lanzaron bebidas para celebrar, se intercambiaron dinero de manos Y. Didi se aclaró la garganta, atravesando el caos. Alice, que había quedado a cargo del callejón sin salida en ausencia de sus padres adoptivos, se quedó helada de pánico, ¿Eh, M. Mamá. Esto, eh, esto no es lo que parece. Estoy segura de que no lo es, Didi sacudió la cabeza con cariñosa exasperación. Honestamente, esto está bien, pequeña. Esperaba mucho peor. Al menos la barra sigue en pie y el único daño es el desorden. Sí, sí. Alice recuperó su energía para defenderse. Solo estaba manteniendo ocupada a esta chusma para que no hicieran algo peor. Y estoy seguro de que hiciste un muy buen trabajo manteniéndolos distraídos, comentó Didi divertida. Pero ahora estamos de regreso, así que el espectáculo terminó. Y podrás limpiar el desastre que causaste. Oh, <todos> mo, Alice gimió. Eso ni siquiera es justo. El bar se limpia solo. Alice, Didi le lanzó a su hijo una mirada mordaz. Bien, refunfuñó Alice. Después de eso, las cosas en Aden rápidamente se calmaron y volvieron a la normalidad. Normal en el callejón sin salida todavía era demasiado para los titanes, ya que se encontraban sentados en el bar junto a villanos pacíficos e incluso al mercenario con el que habían luchado solo unos días antes. Veo que seguiste mi consejo, Robin, dijo The Astroke, brindando casualmente por Damián y el resto de los titanes. Sorprendentemente, Damián no frunció el ceño. Tuvimos la suerte de que nos dieran una buena excusa para visitarnos, y extrañé las palmaditas en la cabeza de Lady Didi. Catwoman se acercó a su hijo en todo menos en el nombre: que te trajo a ti y a tu equipo a visitar, Dami? Esa no es mi historia para compartir, Damián sacudió la cabeza. No me importa, intervino Raven rotundamente. Necesitábamos la ayuda de Sean para matar a mi padre. Su contundente declaración provocó un momento de pausa en el bar. Catwoman finalmente preguntó: ¿Se lo merecía? Raven simplemente asintió con la cabeza. Mucho. Catwoman también asintió, entonces, felicidades. Y ella lo dejó así. Entonces, dijo Sean, afortunadamente desviando la atención de Raven: ¿Tiempo de cuentos? ¿Qué tienes para nosotros esta noche? preguntó el pingüino. Sean sonrió traviesa y tranquilamente, completamente en su elemento, vamos a volver a visitar un mundo del que les hablé hace un tiempo. Algunos de ustedes estaban aquí cuando hablé sobre el mundo de tinieblas, ¿no? En el que diseñaste el castillo de Drácula para él, croque aclaró, sonando bastante diferente de como Raven lo imaginaba. Mucho menos intimidante y más parecido a cualquier chico que hubiera conocido en la calle. Garfield solo pudo parpadear ante esa discreta locura, ¿eh? ¿Cómo, Drácula Drácula? Preguntó Vic con incredulidad. Sean asintió, sí, estábamos hablando de vampiros esa noche, así que obviamente tuve que contarles a todos cómo conocía a Drácula. Obviamente, dijo Vic inexpresivamente. De todos modos, continuó Sean. Esta historia trata sobre el resto de mis aventuras en ese mundo de tinieblas. Es decir, mis aventuras allí como mago en busca de la ascensión. Tuofase se burló con desdén, ga, magos. La mierda siempre se vuelve jodida cuando les das a los nerds el máximo poder. Sacudió la cabeza y fue a tomar un sorbo de su bebida. El dedo de Raven tembló. De alguna manera, terminó fallando en su boca y volteó su vaso completamente para volcar el contenido en su cara. El farfulló sorprendido. Cuidado, advirtió Raven, entrecerrándole los ojos ligeramente. Algunos de nosotros podríamos sentirnos ofendidos por eso. Sean se rió entre dientes. Aunque no está completamente equivocado. El poder de cualquier tipo tiende a corromper, especialmente en realidades como esta. Y los hechiceros y magos ciertamente no son una excepción a esa regla. En el mundo de tinieblas, las nueve tradiciones ya eran bastante malas. Ni siquiera me hables de la tecnocracia. A Grundy le gustaría empezar sobre la tecnocracia, retumbó Grundy lentamente. Tengo, curiosidad. Si insistes, Grandullón, Sean se encogió de hombros. De todos modos, podría ser lo mejor. Me permitirá darles a todos un poco de contexto sobre el mundo mismo antes de comenzar mis aventuras. Ahora, ¿por dónde empezar? Pensó por un momento antes de continuar. El mundo de tinieblas no era como este mundo. No hubo héroes ni villanos en esa tierra. Solo la inmensa, inmensa mayoría de la gente normal y la sobrenatural. El lado sobrenatural del mundo fue de donde obtuvo su nombre. Al menos en mi opinión. Su voz se volvió siniestra y pesada mientras hablaba. Las criaturas acechaban en la oscuridad mientras casi todos los demás vivían en la ignorancia. Vampiros, hombres y lobo, espectros, demonios, hadas, cazadores mundanos de todo lo que sucedía en la noche, magos, era un mundo oscuro donde la vida o incluso la no vida nunca estaban garantizadas. Pero también fue más que una pequeña locura. Mierda loca, ¿cómo? Preguntó Vic con cautela, sonando como si casi no quisiera saberlo. Los exploradores esteampunt que luchan contra los nazis dentro de la tierra hueca son una locura, dijo Sean impasible. Una cadena de comida rápida que en secreto servía hamburguesas con queso de mon molidas es una locura. Honesto, y de ánimo amonias como un fenómeno relativamente extendido en el que no dediqué suficiente tiempo a profundizar. Sí, ese tipo de tonterías de mentes. Raven solo tenía una cosa que decir sobre todo eso. Genial. Vic no estaba tan convencido, que hamburguesas molidas. ¿Eh? ¿Crees que esos contarían como vegetarianos? Preguntó Garfield. Quiero decir, no es carne real, ¿verdad? Quizás incluso algún tipo de materia extraña y medio espiritual. Realmente siempre son los nazis, dijo Penguin. Cory levantó la mano, pregunta. ¿Qué es la monia? violaciones sagradas de la tradición con las que no se debe jugar, le respondió Vane, estremeciéndose levemente. Fue una visión divertida viniendo de alguien tan enorme. Didia sintió con la cabeza. Casi nunca terminan bien. Al menos en nuestra realidad. Tampoco fueron tan bendecidos en el mundo de tinieblas, dijo Sean. Pero ahora vamos a dejar de lado todas esas cosas divertidas y centrarnos únicamente en los magos, gracias a Dios, suspiró Vic. Y como todos se dieron cuenta de que la realidad era tan tonta que podían recrearla como quisieran y cuando quisieran. Con pocas o ninguna limitación real. Sean terminó con una sonrisa. Maldita sea, hombre, Vic bajó la cabeza en señal de derrota. Así no es como funciona la magia, dijo Raven inexpresivamente. Tienes razón, asintió Sean. No es así como funciona la magia. Aquí, eso es, él sonrió, pero así es como funciona la magia. Raven lo miró fijamente a los ojos, mierda. ¿Es por eso que estás llamando BS, Rabe? Garfield se rió. Sí, dijo Raven con firmeza. Porque es una tontería. La magia no debería ser tan fácil como simplemente creer con suficiente fuerza que algo es real o no. Hay reglas, métodos, focos, manipulación de la energía y un esfuerzo real que no consiste simplemente en creer muy, muy duro. Los usuarios de magia no deberían simplemente reescribir la realidad como les plazca. Sean se rió entre dientes. Está bien, es posible que haya estado exagerando un poco. Había ciertas limitaciones y reglas que los magos debían cumplir en el mundo de tinieblas. Pero lo que estaba tratando de transmitir es que era una forma de magia fundamentalmente diferente a cualquier cosa que conozcas aquí. GRRR, la expresión de Raven apenas se transformó en un ceño fruncido. Bien. Sigue siendo una mierda. Pero bien. Tal vez escuchar sobre las limitaciones reales bajo las cuales operan los magos te haga sentir mejor, ofreció Sean. Raven gruñó y continuó. La mayor limitación, con diferencia, para los magos en el mundo de las tinieblas fue la paradoja y el ir en contra del consenso. La paradoja era el verdadero problema, pero para entenderla primero tendremos que abordar el consenso. Tengan paciencia conmigo por un momento. El consenso era, la realidad. O al menos, como lo percibió la mayoría de la gente. Pero como los magos sabían inherentemente debido a su naturaleza, la realidad era una mierda. Era maleable. Abiertos al cambio como lo creyeran y quisieran. De modo que el consenso era como debería haber sido la realidad, como era para las masas mundanas del mundo, pero no como era realmente. Conmigo hasta ahora. Raven asintió. Ella fue una de las únicas en hacerlo. Sus compañeros de equipo parecían confundidos, llegando incluso a ver a Garfield como si debería haber tenido remolinos cómicos en sus ojos. Parecía que Damián y los villanos estaban siguiendo, pero sin comprender ni interiorizar realmente la lección de Sean. Sorprendentemente, Grundia sintió con la misma firmeza que Raven, solo que mucho más lento. Sean continuó. Si el consenso era la base, el status quo, por así decirlo, entonces la paradoja era el castigo por desviarse de esa base. Cosas imposibles como la magia que iba en contra del consenso atraían naturalmente a Paradox. Si un mago hiciera suficientes cosas imposibles o hiciera algo particularmente grave, tendría que responder por sus crímenes contra el consenso. Penguin se rió. G. ¿eh? entonces los malos distorsionadores de la realidad fueron puestos en tiempo de espera." "Honestamente, sí, eso no está muy lejos de la realidad", asintió Sean. "La realidad utilizó la paradoja para castigar ir increíblemente lejos de la norma, el consenso, generalmente de una manera irónicamente apropiada. Un mago al que le gustaban demasiado las bolas de fuego podía ser perseguido por diablillos de fuego como castigo de Paradox." Esa clase de cosas. Había formas de evitarlo, pero eso es lo que hizo que los magos se apegaran al mundo de tinieblas en lugar de realizar abiertamente magia imposible en todas partes. Así es como obtuviste la mágica sociedad secreta de las nueve tradiciones Y. La tecnocracia se estremeció al decir esa última palabra. ¿Qué hizo que la tecnocracia fuera tan mala? preguntó Cori. No puedes saberlo por el nombre. Esa es una organización de villanos, si alguna vez he oído alguna. Bromeó Garfield. La tecnocracia, comenzó Sean, alargándolo para lograr un efecto dramático. Consenso impuesto. Eso no suena tan mal, razonó Catwoman. Estaban evitando que los magos pisotearan a los demás, ¿verdad? Creo que preferiría tener una organización dedicada a mantener bajo control a los manipuladores de la realidad dominados. Lo admito, hicieron algo bueno por el hombre común, admitió Sean. Cuando las masas dejaron de creer tanto en el folclore y los monstruos, esos enemigos de la humanidad efectivamente dejaron de existir. Pero déjame decirlo de esta manera, el consenso era una realidad para la gran mayoría de la gente. Y la tecnocracia se propuso imponer un consenso único y unificado. Sin excepciones. No se preocupan por la diversidad ni por las creencias de diferentes culturas. Estaban empujando unilateralmente su visión sesgada y honestamente fuera de contacto de la realidad. Completo. Mundo. Ah, Catwoman se quedó en silencio. Sí, eso está jodido, terminó Raven por ella. Es muy, de mente cerrada. Y. Probablemente improductivo, coincidió Grundy. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. La simplificación excesiva y forzada es la pesadilla de la razón y el compromiso. Sean se encogió de hombros. Tampoco es que las tradiciones fueran indiscutiblemente los buenos. Pero al menos no estaban imponiendo una realidad cuidadosamente fabricada en todo el mundo. Además, la tecnocracia también era una organización mucho más estricta y llena de corrupción que premiaba la incompetencia. Hipócritas. Fueron despertados como cualquier otro mago, pero llamar magia con precisión a lo que hacían era la forma más rápida de convertirse en un enemigo allí. Porque obviamente no fue magia, solo ciencia iluminada. ¿Y qué pasaría si funcionara exactamente de la misma manera? ¿No ves que están usando la tecnología como foco? No es lo mismo en absoluto, no son como esos sucios magos desviados de la realidad. Sean actuó de forma exagerada para demostrar la hipocresía de la tecnocracia. Fue suficiente para hacer sonreír y reír a la mayoría de su audiencia. Por supuesto, los labios de Raven apenas se torcieron y nada más. Ella negaría firmemente cualquier otra cosa. Aprender la magia de otra realidad completamente diferente fue fascinante para ella. Claro, iba en contra de todo lo que sabía sobre las artes místicas y todavía opinaba firmemente que era una tontería injusta. Pero también intensamente intrigante, permitiéndole a Raven vislumbrar el poder puro que Sean había ejercido antes. Y escupió en la maldita tumba de su padre, amaba ese poder. Incluso ahora, Raven no quería nada más que arrodillarse ante Sean y su poder ponerse de rodillas, arrastrarse detrás de la barra y hacerse útil mientras él contaba su pequeña e interesante historia de otro mundo. Someterse felizmente y hacer crecer su propio poder a alturas cada vez mayores. Su pasión se hizo inocente mientras susurraba fantasías deliciosamente distraídas, depravadas y libertinas en la mente de Raven y por mucho que le dijo a Pasión, a ella misma, que se callara porque estaba tratando de escuchar y aprender algo, no arruinar su disfraz aún más de lo que ya tenía. Bueno, Raven sabía que era inútil. Dieciocho largos años de represión se habían hecho añicos por completo con su recién descubierta libertad. La fusión curativa de sus emociones, el desencadenamiento de sí misma. H.M.M.M. Tilde Raven ahogó un gemido cuando una escena particularmente vívida de ella con un collar y una correa, libre y atada ante Sean, pasó ante su mente. Afortunadamente, nadie se dio cuenta. No, ese no fue el caso. Didi le estaba dando esa gentil sonrisa suya que le hizo palpitar el corazón. Y Raven estaba segura de haber visto el más mínimo indicio de una sonrisa de complicidad en el rostro de Sean. Pero no había manera de que él realmente lo sabiera, ¿verdad? Algo bajo en el abdomen de Raven se apretó y palpitó y de repente no estaba segura de en qué dirección quería ser sincera. A Ejen, Raven se aclaró la garganta, haciendo todo lo posible para actuar como si no pasara nada. «Entonces, ¿de qué sociedad de magos formaste parte, Sean?» «Maldita sea esa sonrisa», estaba más estrechamente asociado con las nueve tradiciones. Pero yo era más un edgema G barra contratista que un miembro de pleno derecho. Mi existencia en el mundo de tinieblas fue algo única y no pude pasar mucho tiempo en consenso como resultado de mi poderoso despertar. Sigues mencionando este despertar, señaló vani ¿Qué significa? Es lo que hace que un mago sea un mago, explicó Sean. Es el proceso de hacer realidad una chispa de verdad fundamental en la realidad. Es decir, que está moldeado por la creencia y la fuerza de voluntad. Mi despertar fue único porque ocurrió justo cuando entré al mundo de tinieblas. Nací y desperté al mismo tiempo. Penguin hizo un ruidito curioso. Eh, tenía la intención de preguntar: ¿Cómo funcionan tus cosas de reencarnación? Reglas y seca y transmigración. Estás reencarnando exactamente como estabas en la vida anterior. ¿O empezar de nuevo siendo un bebé? Honestamente, es una mezcla de cosas, dijo Sean, agitando la mano más o menos. A veces, me reencarnaré como un bebé, lo cual, por cierto, es una mierda. Por lo general, tener que crecer de nuevo no vale la pena, incluso si las travesuras que puedo hacer cuando era niño pueden ser divertidas. Pero otras veces, llego a mi próximo mundo en una especie de cuerpo primario. Así es como sucedió en el mundo de tinieblas. Y en esta iteración. Conocí a Didi y luego aparecí en The Addend y me puse manos a la obra. La mayor parte de la audiencia de Sean tuvo la misma reacción. ¡Eh! ¡Genial! Había muchas otras cosas que decir ante una revelación como esa. Era una trivia interesante sobre cómo trabajaba su barman favorito, pero, ¿cómo se suponía que debían relacionarse con ello o aplicarlo a sus propias existencias mucho más limitadas? Sinceramente, a Raven le pareció bastante divertido y fascinante que Sean pudiera hablar de su singularidad reencarnante con tanta naturalidad. Algo lindo, de verdad. ¿Podemos retroceder un segundo? preguntó Garfield. Dijiste que pasaste la mayor parte de tu tiempo fuera de consensus. ¿Cómo funciona? No era el consenso, como la realidad. Cerca, explicó Sean. El consenso es realidad percibida. Por eso se centró principalmente en la Tierra. Pasé bastante tiempo en el mundo de tinieblas, en el inframundo o en el espacio. Espacio tilde. Corrijadeo emocionada. Ahí es donde nací. ¿Conociste a alguno de los extraterrestres allí también? Sean asintió, sonriendo ante el contagioso entusiasmo de Cori. Extraterrestres, espíritus cósmicos barra sobrenaturales, ángeles, demonios y más. También fue, Sean se calló, de repente pareció apoderarse de los recuerdos. Donde participé en las guerras jovianas, esos recuerdos no parecían ser amables con Sean. Una mirada atormentada y algo traumatizada apareció en sus ojos. Un concepto preocupante y aparentemente imposible para alguien como Sean. Su audiencia se quedó esperando y moviéndose incómodamente, temiendo ya cualquier cosa que pudiera haber traumatizado al reencarnador en serie. Sean. Didi lo empujó suavemente. ¿Qué fueron las guerras jovianas? La suave voz de Didi devolvió la mayor parte de la vida a los ojos de Sean. Aún así, algo en esos recuerdos claramente lo preocupaba: fueron una serie de conflictos mágicos por el control de las lunas de Júpiter y Saturno. La guerra es siempre el infierno, pero ¿una guerra de magos? Ni siquiera infierno logra describir ese tipo especial de locura traumatizante. Maldita sea, Exhalovic, lleno de temor. Guerras espaciales directas entre magos, sí, sí, eso no suena muy bien. Sea lo que sea que te estés imaginando, fue mucho peor, Sean sacudió la cabeza sombríamente. Conflictos interplanetarios en los que cada soldado en la línea del frente distorsionaba la realidad en un grado significativo, nadie gana una guerra de magos. Simplemente sobrevives. Joder, murmuró Raven en voz baja. Su palabrota se debió en parte a que entendió lo que él estaba tratando de decir. No la parte de la guerra. Ha visto una buena cantidad de conflictos en su vida, pero nunca una guerra real. Pero podía imaginar lo mala que sería una guerra entre magos, incluso entre los magos a los que estaba acostumbrada. Con los magos que Sean describió del mundo de tinieblas. Joder era quedarse corto. La otra parte de su palabrota era algo que no estaba muy dispuesta a compartir con nadie más. Sean era realmente, realmente atractivo en este momento incluso más de lo que era antes, lo cual era una hazaña y media. Si Raven tuviera que resumirlo en palabras, bueno, el trauma era candente. Y Sean logró transmitir esa vibra de alma oscura torturada por recuerdos mejor que cualquier otra persona que Raven haya conocido. ¿Te importaría complacernos con una o dos historias de guerra? De Astro que le preguntó a Sean. Con una mirada distante en sus ojos, Sean asintió. No glorificaré la violencia. Pero puedo compartir una o dos historias sobre los hombres y mujeres con los que luché. Como el buen y viejo Scottie, Scottie. Sean soltó una carcajada y sacudió la cabeza con cariño. Le gustaba hacerse el tonto. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, siempre tenía una ocurrencia o un chiste preparado. Nos ayudó a superar algunos de los momentos más difíciles de las guerras. Sean sonrió con nostalgia. Hubo una vez, yo, Scotty y algunos otros estábamos escondidos en el trasero de yo. Fuimos los últimos supervivientes de una iniciativa para librar a la luna de su presencia nefanda. ¿Quiénes eran los nefandos? Preguntó Cory con curiosidad. Bastardos malvados, la expresión de Sean se oscureció por un breve momento. Eran magos caídos. Monstruos con piel humana, que adoran a espíritus oscuros y retorcidos del poder de Eldritch como sus dioses. La idea del culto estereotipado a los magos. Los nefandos eran eso y peores. Eran una amenaza tal para la realidad misma que lograron convencer a las tradiciones y la tecnocracia para que alinearan temporalmente sus intereses para lidiar con ellos. Sean se sacudió físicamente la oscuridad. De todos modos, Scott y yo éramos algunos de los últimos magos aliados en Yo en ese momento. No sé si alguno de ustedes sabe algo sobre Yo, pero no es un lugar divertido para vacacionar. Es el infierno en la luna. Terremotos constantes, volcanes de azufre y nada de agua. Era el lugar perfecto para que los malditos nefandos lo llamaran hogar. Los cultistas demoníacos se estaban acercando por todos lados. Scottie, yo y lo que quedaba de nuestro escuadrón estábamos haciendo nuestra última resistencia en la cima de un volcán activo. Los refuerzos estaban fuera de discusión. Los superiores ya habían descartado la misión como una pérdida. Nuestra única esperanza era la tecnócrata que nos quedaba: un Kiborg llamado Ginebra. Sí, ese tipo de Kiborg. Hacer funcionar su portal Magitech para que podamos retirarnos a territorio aliado en Ganime de su Europa. Vi que estaba visiblemente interesado en la mención del kiborg en la historia de Sean. Espera, entonces la tecnocracia usó tecnología mágica real. Sí, confirmó Sean. Pero no lo malinterpretes. No era tecnología real. Más como magia usando un traje de piel tecnológico. Todavía funcionaba gracias a la creencia y la fuerza de voluntad del mago y todo eso. Pero los tecnócratas no admitirían que nada de lo que hicieran fuera mágico por amor o por dinero. Eso sigue siendo bastante bueno, asintió Vic, impresionado. Sean se rió entre dientes. Oh, no lo negaré. Tuve problemas con la filosofía central de la tecnocracia, pero eso no se extendió a su tecnología, así que Geneva se centró en levantar el portal. Scott y yo estábamos al frente de la lucha, manteniendo a raya a los cultistas nefandos. Y tienes que recordar algo aquí. Estuvimos a una buena distancia de consensus durante la totalidad de las guerras jovianas. Entonces, las limitaciones habituales de un mago eran prácticamente inexistentes en las lunas jovianas. El temor y la anticipación se apoderaron de la barra, del público cautivo de Sean. Algunas personas se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Raven escuchó con una expresión plana en su rostro pero con atención intensa en su corazón. Scotty y yo nos mantuvimos firmes bajo una lluvia de bolas de fuego del tamaño de un automóvil y artillería mágica retorcida. El mismo suelo en el que estábamos se abrió, mordiéndonos con feroces dientes y lenguas inquietantes. Espíritus sobrenaturales y monstruos del más allá golpearon nuestras defensas con chillidos impíos, ligados a las intenciones maliciosas de sus invocadores. La magia del infierno de otro mundo intentó corrompernos, ponernos unos contra otros, sean pintó el cuadro con sus palabras, con cierta seriedad sobre y en su voz. Y sin embargo, bajo la luz del gigante Júpiter, resistimos mientras la realidad se deformó a nuestro alrededor. Lo único que nos mantuvo vivos a nosotros y a nuestro equipo fue nuestra convicción eterna, la fuerza pura de nuestras creencias. Y parte de lo que nos ayudó a mantenernos fuertes durante tanto tiempo fue el sentido del humor de Scotty. Honestamente, puedo decir que fue una de las únicas cosas que me mantuvo firme en una situación tan desesperada. La audiencia de Sean escuchó embelesada y sin aliento. El cuadro que pintó estaba claro en la mente de Raven e incluso entonces, apenas podía creer su imaginación. Una última batalla en una luna alienígena, defendiendo su vida contra los cultistas del Dritch con el poder de los dioses en la punta de sus dedos. Fue simplemente, brillante. Al final fue un momento difícil, dijo Sean sombríamente. Me habían golpeado con una pequeña maldición desagradable. Mi columna literalmente se estaba pudriendo hasta convertirse en polvo dentro de mi cuerpo. Jesús. Joder, hombre, no dejé que eso me impidiera luchar. Lo mejor de ser mago. No tienes que poder moverte para masacrar a algunos cultistas. Sean se rió. No pareció notar las reacciones que parte de su historia provocó en la audiencia. Horror. Total shock. Admiración incrédula. Incluso Didi lo miró con preocupación en los ojos. Raven reprimió un pequeño estremecimiento de emoción ante la imagen mental de Sean. Maldito, efectivamente paralizado y todavía destruyendo por completo a magos malvados que definitivamente habrían adorado a su padre si hubieran tenido la oportunidad. Pasión gimió con deseo en el alma de Raven, Dios, lo que no daría por haber sido yo quien tendiera sus heridas después de todo eso. Raven no pudo evitar estar completamente de acuerdo con su otra mitad. Así que finalmente Ginebra consigue que el portal esté en funcionamiento. Y Scottie consigue arrastrarme a través de ello. Mientras tanto, solo estoy actuando como apoyo de fuego mágico. Como el artillero de cola de un bombardero o artillería remolcada o algo así, Sean se rió para sí. Me las arreglé para capturar a unos cuantos más nefandos antes de que Scottie lograra sacarme de allí. Luego, cuando todos estamos a salvo en Europa y la adrenalina está empezando a disminuir, Scottie se vuelve hacia mí y sonríe como, cuando dije romperme una pierna al comienzo de toda la misión, esto no es exactamente lo que quise decir, sonrió Sean. Y simplemente lo pierdo. Todo el dolor y el cansancio me alcanzaron, y, además, la estúpida broma de Scottie, y no podía dejar de reír. El tecnócrata que me recompuso dijo que desalineé la mitad de mis órganos, así de fuerte me reía. Maldita sea, suena como un digno hermano de armas, de astro que asintió y brindó. Aquellos que nos mantienen cuerdos en los peores momentos y nos vuelven locos en los mejores. Sean se rió entre dientes, una taza de arcilla extrañamente simple apareció en su mano, estoy seguro de que brindaré por eso. Entonces el verdadero tesoro fueron los amigos que hiciste en el camino, bromeó el pingüino. Algo así, dijo Sean de buen humor, las comisuras de sus labios se movieron hacia arriba. Ciertamente luché junto a algunos magos espectaculares. Escocés. Ginebra por derecho propio. Más almas perdidas de las que quisiera contar, pero seguro que no las olvidaré al mismo tiempo. Las guerras de los magos definieron una buena parte de esa vida para mí. Y no quiero volver a experimentar algo así nunca más. Raven asintió, comprensible. Sí, esa mierda está jodida, incluso para Gotham, gruñó dos caras. Está jodido incluso para Bloodaven, corrigió Vani. Una breve pausa y luego un escalofrío visible recorrió a los lugareños al darse cuenta de lo preciso que era eso. Raven observó divertido a los Mooks y villanos de Gotham maldecir para sí mismos ante la idea. Ella sintió que no estaban exagerando. Fue algo divertido ver algo que abrumó incluso el infame sentido de la razón de los habitantes de Gotham. Si bien normalmente no era tan partidaria de las historias de guerra, la desean era bastante interesante. Sin embargo, Raven estaba más interesada en la magia y los magos aparecían allí. Pero poder vislumbrar la historia más oscura de Sean valió la pena para que la conversación se desviara de los temas de los que ella quería hablar. Algo sobre los problemas y traumas pasados de Sean le habló, haciéndolo parecer mucho más real y aún más atractivo. Bien, no puedo soportarlo más, declaró Pasión dentro del alma de Raven. Le estamos invitando a salir. Didi también si es necesario. ¿Qué? No. Raven les hice a su otra mitad. ¿Sí? No más añoranzas inútiles ni intentos incómodos de coquetear. Hemos estado más que reprimidos durante dos vidas. Ahora es el momento para la acción. Hay gente aquí tilde. Testigos. Nosotros, lo haremos más tarde. No. Ahora. Oh, aguanta, yo. A los chicos les gusta cuando una mujer persigue lo que quiere. Bien. No sé. Somos exactamente la misma persona con exactamente el mismo nivel de inexperiencia. No voy a arriesgarme aquí y ahora porque no pudiste guardarlo en tus bragas espirituales. Tú tampoco, Raven. Puedo sentir lo caliente que estamos. Y eso es solo por estar cerca de él y absorber una pizca de su poder. Imagínate lo bien que se sentiría ser mucho más con él. A pesar de sí misma, Raven vaciló, casi influida por el argumento de su alma reflejada. No. No podemos. Aún no. Necesitamos más, más tiempo para prepararnos. Eso es todo. La pasión disparó de vuelta. Lo único que quieres es tener más tiempo para languidecer, cavilar y angustiarte. Cuando lo que realmente necesitamos es una verdadera muestra de ese poder. Sé que quieres someterte a él tanto como yo. No puedes esconderte de tu verdadero yo sediento, Raven. No tilde. Raven sí se dentro de su alma. ¿Sí? No. ¿Sí? Al final, afortunadamente, ella tomó la decisión. Vicky Garfield, claramente ya habían tenido suficiente por la noche. Algo sobre el negocio con Trigon y luego la loca historia de Wizard Suar no se había asimilado bien en sus visiones del mundo. Bien. Vic aplaudió. Se está haciendo tarde. Probablemente deberíamos irnos ahora, sí, hombre, Garfield sintió con entusiasmo en señal de acuerdo. No creo que pueda soportar otra de esas historias. Cory hizo un ligero puchero, pero no discutió. Oh, Potilde, es una gran lástima que debamos irnos tan pronto. Creo que estoy creciendo con el cariño por The Aden. Damian hizo un pequeño ruido de reconocimiento, HNG. Muy bien. Didi, ¿puedo llevarme mis gorros para llevar? Por supuesto, Damian, se rió Didi ante su petición. Y todos sois bienvenidos a volver cuando sintáis el deseo de hacerlo. Quizás cuando estés más descansado y listo para lidiar con las travesuras de mi querido Sean. Oh, gracias a Dios, Vic exhaló un suspiro de alivio. Didi, de alguna manera, empaquetó el concepto de palmaditas en la cabeza y se los dio a Damián como si fuera una bolsa para llevar. Esa pareció ser la gota que colmó el vaso para los chicos, ya que Vicky y Garfield visiblemente renunciaron a intentar resolver esta noche. El rostro de Raven se contrajo levemente mientras sus luchas internas continuaron hasta el final, y empeoraron cuando Sean acompañó a los jóvenes titanes hacia la puerta. Él le lanzó una sonrisa de complicidad, no del todo arrogante, mientras los titanes salían por una puerta que de alguna manera estaba en varios lugares a la vez. Hasta la próxima, Raven. Asegúrate de pasar por tu cuenta alguna vez. Estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar juntos. Una ola de hormigueo recorrió la columna de Raven ante su sonrisa y sus palabras. Una promesa. Un indicio de algo alucinante por venir. Le costó un gran esfuerzo controlar su expresión mientras asentía a despedida. Salió del callejón sin salida, aparentemente impasible como siempre. En el interior, ambas mitades de su alma estaban en rara sincronización. Joder barra joder, pensaron rabia y pasión. Estamos tan, 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 jodidamente jodidas. Capítulo 41. Te espera una aventura salvaje. Infinitos rosas y rojos se arremolinaban en algún lugar del éter, parcialmente alejados de la realidad. Lujuria y pasión, rabia ardiente y apatía fría, en ese reino fuera de fase, solo existía el deseo. Las escenas del éter surgieron para desaparecer con la misma rapidez. Cuerpos fantasmales se retorcían en intimidad carnal. Las rosas florecieron y se abrieron hasta que estallaron en una lluvia constante de hermosos pétalos de rosa. Vicios tradicionales y tentaciones no tradicionales susurradas al viento. La realidad misma parecía ronronear y gemir en el extraño reino del deseo infinito. Y en el centro de todo, una figura absolutamente andrógina flotaba libremente. Aquí y allá, sin restricciones ni control, como sentían que debería ser todo deseo. El género no tenía significado para el ser que encarnaba todo el deseo infinito de la realidad. No, más que eso, el género simplemente se interpuso en su diversión. De of the Endless cambiaba constantemente su forma de un lado a otro. Desde grandes bazongas hasta un pecho completamente plano y de nuevo a grandes y viejas tetas tibiti. Desde un trasero absolutamente regordete hasta un trasero apretado y lo suficientemente atrevido como para rebotar una moneda. Desde una enorme polla rompeperras hasta el coño más apretado y rosado. Su mentalidad era tan fluida como su forma. Copias de sí mismas se separaron para retosar y follar dentro del deseo infinito. Nuevos gustos y placeres por explorar. Su reino era de autogratificación incesante y egocéntrica. Se rieron para sí mismos maniáticamente. Desiree siempre se divertía moldeando su apariencia física como si fuera arcilla. Tantas opciones y combinaciones para explorar. Pecaminosos apuros como nieve recién caída, no podría haber fin para su deseo. Hasta que se aburrieron y decidieron vigilar a sus hermanos, por supuesto. Veamos, la desesperación se revolcaba. Como siempre. El destino estaba conspirando y maquinando. Como siempre. Faltaba la destrucción. Como siempre. El sueño, el pene, estaba soñando. Desiree se aseguró de acercarse y modificar algo aquí y allá para continuar su constante conflicto con su soñador hermano mayor. El pito se lo merecía. Como siempre. Cuando Desiree acudió a sus dos últimos hermanos, descubrieron que algo era diferente de la norma Endless. Se despertó su curiosidad. Delirium estaba notablemente centrado en algo dentro de ella. Se sentía casi maternal hacia cualquier cosa, criatura o concepto que albergara en ese momento. Con un zumbido, Desiree dirigió su atención al último de ellos. E hizo una pausa. Y sonrió. La muerte había encontrado un compañero. Desiree repasó los últimos meses. En un abrir y cerrar de ojos, Endless. Parecía más que un simple compañero. La muerte se había encontrado un príncipe consorte. ¡Qué interesante! Esto requeriría un toque cuidadoso. A diferencia de Graham, la eterna polla, Desiree no despreciaba a su hermana mortal. En todo caso, ella era una de sus favoritas quizás solo superado por su gemelo Despair. Y aunque Desiree no podía ni quería impedirse jugar, tendrían que tener cuidado. Ni siquiera ellos fueron inmunes a la decepción de Didi, pero eso no los tranquilizó por completo. Cuánto tiempo llevaba Desiree intentando que sus hermanos interactuaran más con la realidad que presidían en Inglés, perseguir activamente o al menos reconocer que ni siquiera ellos carecían de deseo. Demasiado tiempo. El estancamiento interminable era tan aburrido, sin chispa, sin llamarada. Incluso si era una parte inherente de su existencia sin fin, no tenían que dejar que fuera la única parte. Si este cambio se hubiera presentado con Dream, el exasperante pene sin fin, de sireno habría moderado su mano en absoluto. Pero Didi y hasta cierto punto de él eran diferentes. Después de todo, la muerte sería el fin de todos ellos. Y que era el delirio sino el deseo de algo más allá del conocimiento normal de la existencia. Además, Didi es demasiado amable, deciré refunfuñó para sí mismos. Su mentalidad apasionadamente fluida hizo una pausa en su disfrute sin fin para que todos se volvieran y asintieran con la cabeza. El deseo suspiró con un sonido exquisitamente impuro que invadió su reino. O bien. Simplemente tendrían que moderar su intromisión lúdica lo cual no significaba nada que pudiera considerarse abiertamente hostil. De todos modos, no necesariamente querían dañar a su hermana mortal. Simplemente, haz las cosas más interesantes. Este nuevo príncipe consorte, Sean Kaine, estuvo en el centro de los intrigantes cambios de Didi. La de Del también, sorprendentemente. Era extraño. No solo un forastero. Algo más. Sin embargo, al mismo tiempo, pertenecía a esta realidad, con Didi, anclado como si hubiera nacido aquí. Una sonrisa perversamente traviesa se dibujó en el rostro de Desiree. No podían afectarlo directamente. No sin lo que sabían que sería una pelea y tal vez incluso una reacción violenta por parte de Didi. Pero los demás que rodeaban a la muerte y su príncipe consorte eran presa fácil. Y mira eso parecía que Didi no discriminaba los deseos de su príncipe consorte. El deseo se rió para sí mismo. El harén de la muerte tardó mucho en llegar a sus mentes. Las mujeres alrededor de Sean y Didi que ya habían actuado según sus deseos probablemente estaban fuera de los límites. Y de Sireno habría interferido allí de todos modos. La persecución siempre fue donde encontraron la mayor parte de su diversión. Hubo algunos recién llegados alrededor de la pareja real de Deatli. Aquellos que aún no habían confirmado y actuado según sus deseos. Quizás les vendría bien un empujón, dos o tres. ¿Ah? Y este recién llegado fue ciertamente interesante, casi perdido en tanto deseo reprimido. Un toque aquí ella ya, ya no estaría mal, ¿verdad? Solo para impulsarla a seguir el camino que ya estaba recorriendo de la manera más interesante. Entonces Desiree dirigió su atención más lejos. Alguien impulsado por puro deseo y conectado con el pasado del corazón de Sean llamó casi desesperadamente a las puertas de esta realidad. Otro forastero. Un pseudo ángel. Bueno, ¿no estaría de más que Desiree ayudara a este sim a encontrar la manera de entrar? ¿Verdad? Divirtiéndose más que en siglos, Desiree movió con entusiasmo y cuidado los hilos aquí y allá en toda la realidad. Simplemente llevando las cosas a la conclusión más interesante. Nada por lo que Didi frunciera el ceño y los amonestaría. Por supuesto, ese trabajo era usualmente dominio de Destiny, pero seguramente a Endless no le importaría si el futuro fuera impulsado en una dirección más deseada. Desiree alegremente se puso a trabajar, dirigiendo el futuro por un camino que incluiría forasteros más interesantes y esos pequeños dioses divertidos que se creían invencibles. Y ni mis ojos se entrecerraron cuando lo sentí de nuevo. Apenas estaba allí. La más débil de las ondas en la realidad. Estoy seguro de que ni siquiera Didi se habría dado cuenta. Pero estaba intensamente familiarizado con alguien o algo que estaba jodiendo mi destino. Y no era fanático de Power Star B, de fate Weavers. Tendría que mencionárselo a Didi en algún momento. Que su hermano inglés, Destiny, probablemente se estaba entrometiendo donde no debería estar. Como tendían a ser todos los seres centrados en el destino. Siempre fueron algunos de los peores infractores cuando se trataba de no ocuparse de sus propios asuntos. Las ondas se calmaron y dejé que toda la situación permaneciera en el fondo de mi mente por ahora. Tenía defensas para este tipo de cosas. Muy buenas defensas con las que estaba bastante seguro que incluso los endles tendrían problemas para entrometerse. Si esta intromisión predestinada continuara y comenzara a preocuparme a mí o a mis seres queridos. Bueno, Didi y yo simplemente tendríamos que hacer una visita familiar muy puntual. Por ahora, tentativamente estaba de acuerdo con sentarme y ver lo que pasaba. No todas las intromisiones del destino fueron malas. Eso todavía no significaba que fuera un fanático de él, pero al menos hacía que las cosas fueran interesantes. Y que era la jubilación sin algunas complicaciones divertidas. Hablando de complicaciones... Ja ja. No te resistas, mi eterno rival declaró Sabaje, su risa estruendosa y su voz casi sacudieron todo el bar. Estás siendo secuestrado, Er, rescatado. Sí, rescatados de la monotonía de tu rutina diaria bajo las cargas despreciables del capitalismo. Esta vez no había anunciado su visita. Simplemente irrumpió en el callejón sin salida a través de una pared, que ya se estaba arreglando sola, como si estuviera haciendo algún tipo de referencia. Solo que estoy bastante seguro de que no lo era. Sabaje era así todo el tiempo. Y ya había manifestado su disgusto por el concepto de puertas la primera vez que estuvo aquí. Levanté una ceja ante sus travesuras, divertido pero sin demostrarlo, sabes que elijo trabajar, ¿verdad? Me gusta dirigir Diadend y ciertamente no quiero dinero de ninguna manera. Irrelevante. Sabaje descartó de plano mi respuesta inexpresiva. Necesitas un descanso de tus labores diarias. No temas, porque estoy aquí para proporcionártelo. Ven conmigo si quieres vivir otra vez. Como hombres. Ah, me di cuenta de dónde iba con esto en la última línea. Este es un viaje de hermanos, no. Un brocación. Hermano romper. Hermano log. Vacaciones de hermanos. Sabaje echó la cabeza hacia atrás y se rió. De verdad. Nos uniremos como hombres. No, como hermanos inmortales. Bueno, ¿por qué no lo dijiste? Sonreí. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuve un buen viaje de hermanos. ¿Hice? ¿Te importaría vigilar la barra mientras voy a charlar con Sabaje? Didi puso los ojos en blanco con cariñosa exasperación. Por supuesto que no, querida. Chicos, vayan a divertirse. Estaré bien solo por unos días. Siempre puedes hacer algo similar aquí con las chicas, sugerí. Qué divertido, los labios de Didi se curvaron en una sonrisa. Sabes, creo que podríamos hacerlo. Me volví hacia Sabaje, quien estaba esperando mi respuesta en una pose dramática. Muy bien, parece que soy libre, Sabaje. ¿Qué tienes planeado para nuestro primer viaje de hermanos inmortales? Excelente. Sabaje sonrió, la expresión tan amplia y salvaje como siempre en su rostro. Prepárate, sean. Escaparemos al único lugar que no ha sido corrompido por el capitalismo, el espacio. No creas que eres hábil con esa pequeña referencia, sabaje. Yo también lo sé. Aunque de buen gusto, me reí entre dientes. Como siempre. Él se rió conmigo. Solo me tomó un momento prepararme para un viaje espacial con Sabaje. Todas mis necesidades físicas podrían ser atendidas de una forma u otra. Con magia, poder conceptual o cualquier otra cosa que decidiera usar. La mayor parte de mi preparación fue mental. Sabaje era una fuerza de la naturaleza, una tormenta y un tsunami combinados en una forma humanoide. Y era consciente de que yo tampoco era la persona más tranquila. Juntos, nuestro viaje de hermanos tenía tantas probabilidades de abrir un nuevo agujero en el universo como de crear un imperio espacial sean salvaje, o tal vez incluso algo más oscuro y loco. Nunca se podía saber realmente qué sucedería cuando los inmortales se fueran de viaje entre hermanos. Mirando a nuestra audiencia alrededor de la barra, me di cuenta de que nadie más que tal vez Didi se dio cuenta del peligro en el que se encontraba ahora el universo fuera de la Tierra. Hubo muchas reacciones, principalmente a las siempre exuberantes payasadas de sabaje, pero todas estaban teñidas de cierto grado de diversión. No el temor que todos habrían sentido si realmente hubieran entendido. Todavía era temprano en la noche, por lo que no muchos de los clientes habituales pudieron presenciar mi secuestro. Eso podía ser lo mejor. Tenía más confianza en la inteligencia de mis villanos habituales probablemente descubrirían por qué dejarnos a Savage y a mí sin supervisión para un viaje como este podría no ser la mejor idea. Bárbara ciertamente lo haría cuando se enterara del viaje de hermanos. Entonces probablemente le diría a Batman o a la Liga. Tal vez ambos. Y entonces incluso podrían intentar detenernos o, peor aún, asignarnos un guía lease. Acompañante. Quería evitar eso por ahora. ¿Cuál fue la diversión de un viaje de hermanos con supervisión heroica? Sin ofender a los héroes de la Liga de la Justicia, pero la mayoría de los hombres simplemente dañarían nuestra Biblia. Y como se trataba de un viaje de hermanos, los divertidos como Diana no podían venir. Sí, sería mejor si nos moviéramos rápidamente antes de que pudiéramos tener complicaciones de supervisión. No tenía ninguna duda de que al menos algunos de los héroes sentirían la necesidad de vigilarnos cuando les llegara la noticia. Green Lantern, uno de ellos, parecía el sospechoso más probable allí. Jugar con él podría ser divertido, pero no quería que eso se apoderara de todo el viaje entre hermanos de Savage y yo. Parecía que era necesario tomar ventaja. Asintiendo para mis adentros, dije: "Podemos irnos cuando quieras, Savage." Supongo que ya has preparado un método de transporte. No pareces del tipo que querría que los llevara a todas partes. Dios nos libre. Dios mío, la vergüenza, nunca me recuperaría. La expresión de sabaje se volvió atormentada por una repulsión exagerada. No, viajaremos con estilo, amigo mío. Ya he asegurado nuestro, viaje, como dicen, parecía muy ansioso por comenzar este viaje de hermanos. Por supuesto, Sabaje siempre parecía ansioso por algo, por lo que era un poco difícil saberlo. Aún así, prácticamente se movía de sus pies. Parecía que tenía una sorpresa esperándome. Didi llamó mi atención, tomó mi mano y me vio hacia mí. Ella me besó, suave y breve, pero no menos sincero por eso, no te mueras, querida. Me enfadaría mucho si lo hicieras si y tuviera que traerte de vuelta a la vida. A mí. Morir. Sonreí. Nunca. No es que tenga antecedentes de ello. Ella me miró fijamente, esforzándose mucho por parecer poco divertida. Sabaje. Vigílalo por mí, ¿quieres? Se hará, Lady Didi, dijo Sabaje, su voz se volvió tan seria como el acero. Tu príncipe consorte no sufrirá ningún daño mientras yo respire. Puse los ojos en blanco con cariño, me incliné para darle a Didi un breve beso y comencé a acompañar a Sabaje hacia la puerta. Mientras lo hacía, grité por encima del hombro. Estaremos a salvo, bueno, al menos no moriremos. Didi suspiró. Desafortunadamente, eso es lo máximo que puedo pedir. Tuve que dominar físicamente a Sabaje para sacarlo del callejón sin salida. Al parecer, realmente no le gustaban las puertas, riendo para mis adentros, finalmente llegamos a la calle. Nuestro viaje de hermanos había comenzado oficialmente. E inmediatamente, me detuve en seco, mirando la vista que nos esperaba. Sabaje. Pregunté lentamente. ¿Por qué y cómo hay un balandro estacionado en mi calle? No es obvio. Sabaje exclamó, orgulloso y sin prestar atención a mi tono monótono. Este es nuestro vehículo elegante para este viaje. ¿No dijiste que íbamos al espacio? No pude evitar que indicios de diversión se filtraran en mi voz. Me atrevo a decir que sí. Sabaje se rió. Esa es la belleza de este barco. La era de la vela no está tan muerta como los rumores te hacen creer. Simplemente ha evolucionado hasta su forma definitiva y por excelencia. Las palabras de Sabaje habrían dejado confundida a la mayoría de la gente. Incluso estupefacto. Simplemente asentí, ya veo. Y simplemente colocaste propulsores antigravedad en un balandro, o realmente lo hiciste apto para el espacio. Ah. ¿Sí? Sabaje sonrió, respondiendo a mi pregunta. Suspiré, bueno, supongo que es un clásico, y no puedo decir que haya estado en el espacio así antes. Pero, ¿es realmente necesaria la joya y Rockers. Sabaje asintió con firmeza y salvajeidad. Es la única bandera que ondeo. Venir, venir. Debemos levar anclas y partir. La aventura te espera, amigo mío. Sin esperar a que respondiera, Sabaje saltó al barco de un solo salto. Me tomé un momento para examinar el barco antes de seguirlo. No era enorme, solo medía unos 25 pies de largo fácilmente tripulable por dos marineros experimentados. Tenía la sensación de que juntos, Savage y yo estábamos más que calificados para eso. El barco tenía un casco de roble tratado lo suficientemente fuerte como para aguantar su propio peso, incluso en tierra firme. Parecía bastante estándar para los veleros a los que estaba acostumbrado. Pero al mismo tiempo tenía un don que le era único. Las velas estaban en lugares poco tradicionales para un barco de mar, principalmente en la proa y la popa, pero también en el casco exterior en lugares que normalmente habrían estado debajo de la línea de flotación. Dado que se trataba de un balandro espacial, parecía que Sabaje, o quienquiera que consiguiera construirlo, se divirtió un poco con él. Entonces algo que Sabaje había dicho me hizo cosquillas en el fondo de la mente. Espera, ancla arriba. Echaste el ancla en medio de mi calle, sabaje. Saludó con desdén mientras lo seguía hasta la cubierta del barco. Va, no es algo por lo que gritar. Solo un pequeño bache. La levantaré y estaremos bien, tal vez. Es posible que necesitemos que nos des un poderoso lanzamiento mágico, amigo. Me temo que podría haberla dejado varada ligeramente, sentí que mi ojo temblaba un poquito, o, oh, te daré una sacudida, está bien, vas a... Sabaje se animó y sonrió. Me preguntó Fumul. Con un irritado movimiento de voluntad, tomé todo el barco en mis manos y nos lancé hacia el cielo. O quizás hacia el espacio sería más exacto considerando que no tenía intención de detener nuestro ascenso antes de llegar a la órbita. En cuestión de segundos, estábamos saliendo de la atmósfera, impulsados por suficiente poder mágico como para iluminar toda Gotham durante medio siglo. La última parte del maravilloso desabaje fue arrancada de sus pulmones por la fuerza de nuestro repentino ascenso, la fuerza de mi lanzamiento. Sus rodillas se doblaron instantáneamente y fue aplastado contra la cubierta por suficientes fuerzas G como para convertir a un hombre común y corriente en una mezcla fangosa. Sabaje simplemente se rió. En el momento en que llegamos al espacio abierto y dejamos de acelerar tan drásticamente, se puso de pie de un salto, pareciendo completamente indiferente a su aplastamiento anterior. ¡Qué emocionante! Una manera espléndida de comenzar nuestro viaje. Levanta las velas, amigo mío. El capitán Sabaje navega por los mares de la aventura una vez más. ¿Sabes siquiera a dónde vamos? pregunté, sacudiendo la cabeza con exasperación. No. Eso es lo divertido. Iremos a donde nos lleven los vientos, declaró Sabaje. Seguir los vientos va a ser un poco más difícil ya que estamos, ya sabes, en el espacio, dije expresivamente. Pero nunca imposible. Sabaje no se dejaría disuadir. Abre tu corazón a la aventura, Sean. Escúchalo llamar. Lo seguiremos siempre hacia tierras inexploradas y llenas de botín. Botín de ambos tipos. Me resigné a su ritmo con gran diversión, botín para ti, tal vez. Estoy más que feliz con Didi y mis niñas. Tendrás que conformarte con que yo haga de compañero para ti en este viaje de hermanos. La risa estruendosa de Savaje se sintió como si pudiera haber sido escuchada desde la tierra, jajaja. Contigo como mi segundo, esta será mi salida más exitosa en siglos. Apenas puedo esperar. Y ni ya apoyado en la barandilla del barco, contemplé un océano de estrellas, metafórico y literal. Un conjunto aparentemente infinito de luces muy distantes, cada una de las cuales representaba mundos enteros, sistemas solares completos y tal vez incluso galaxias enteras que no podía distinguir a simple vista. Entre todos ellos, el vacío era tan infinito como mi amante mortal. Y supongo que lo fue en cierto modo. El vacío era la madre de Didi, la madre de todos los sin fin. Eran los hijos de madre noche y padre tiempo, siendo noche obviamente el más relevante para mis pensamientos actuales. No sabía mucho sobre ella, pero sabía que ella era el vacío. Ella era el espacio tal como su marido era el tiempo. Ninguno de los endles tenía muy buenas relaciones con sus padres. Era el típico alejamiento de los seres cósmicos y piadosos. Cuando alguien era endles como ellos, incluso los parientes más cercanos tendían a perder el contacto con el tiempo. No sabía mucho sobre Moterna y Tofater Time. Probablemente había toda una trama sucediendo allí, pero estaba seguro de que ni siquiera la realidad lo sabía del todo todavía. Ciertamente Didi no había mencionado nada de sus padres cósmicos. Algo que estaba perfectamente feliz de dejar pasar. Realmente no me preocupaba y, a menos que Didi lo mencionara, no iba a presionar donde no fuera necesario. Aún así, eso no significaba que no pudiera disfrutar de la belleza del espacio mientras nuestra nave navegaba por el cosmos. Un millón de millones de luces parpadeantes observaron desde el infinito, asegurándose de que nada debajo de las estrellas estuviera realmente solo. La oscuridad del vacío lo consumía todo, pero era casi reconfortante al mismo tiempo. Nubes de gas y polvo espacial más vastas que cualquier sistema solar pintaron remolinos de color sobre el negro. Sin inmutarse a pesar de todo, nuestro barco navegó hacia adelante. Estoy seguro de que la ciencia detrás de nuestro movimiento fue fascinante. Vientos solares, tal vez. Ondas de luz. Una cadena de partículas en constante dominó. Cualquiera que sea la verdadera razón, funcionó. Sabaje y yo navegamos con vientos y olas invisibles y aparentemente imposibles. Cada vez más lejos, más y más rápido hacia la aventura. Por supuesto, tuve que hacer un poco de trampa para asegurarme de llegar a algún lado en el momento oportuno. Sabaje no había pensado tan lejos en su plan de secuestrarme para vivir aventuras. Y si bien podríamos haber confiado en una dilatación relativa del tiempo para asegurarnos de regresar a tiempo, este viaje aún habría llevado años, si no décadas, al menos para nosotros. En lugar de perder el tiempo y simplemente esperar, algo de lo que tanto Sabaje como yo éramos más que capaces, simplemente distorsioné la estructura del universo frente a nosotros. Una especie de fuerza de tracción que se suma al empuje de las velas. Junto con el beneficio adicional de cosas tontas como la deformación del espacio y la distancia para ayudarnos en nuestro paso. No se trataba exactamente de tecnología warp, pero la teoría básica era similar. En realidad no íbamos más rápido que la velocidad de la luz, incluso si esa ya era una regla bastante flexible en esta realidad. En lugar de eso, seguíamos adelante mientras yo creaba ondas y pliegues en el universo con mi mente y mi magia. Algo así como un surfista atrapando una ola retorcida, solo que en una escala infinitamente mayor. No tenía ninguna experiencia con esta forma de viaje FTL. Al menos no personalmente. Pero había visto cómo los dispositivos y la tecnología lo lograban. Simplemente estaba imitando ese proceso con diferentes componentes iniciales. Además, mi inexperiencia con todo esto fue lo que lo hizo divertido. Además, estaba navegando. Incluso navegando sobre este medio desconocido, la navegación siempre había tenido un lugar especial en mi corazón. Desde mi primera vida originalmente moría a manos de Trutkun mientras navegaba esa primera vez. Aunque tal vez esa debería ser la primera vida que pudiera recordar. Nunca obtuve ninguna prueba, pero de alguna manera dudaba que el eterno vagabundeo de mi alma hubiera comenzado en Life Zero. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que vino antes de eso. Podría haber sido lo mismo que vino después. Mi alma eternamente errante, reencarnando de realidad en realidad. Solo para que yo encontrara algo que hizo que mi alma se reiniciara y comenzara de nuevo en Life Zero. Toda mi existencia podía ser una especie de bucle recursivo, pasado infinito y futuro infinito, que solo cambiaba por casualidad imposible cuando Didi tropezó con mi alma a la deriva más allá de todas las realidades mismas. O podría haber sido la nada absoluta. Life Zero podría haber sido solo eso. El comienzo de todo para mí. Puede que nunca lo sepa realmente, y eso me parecía bastante bien. En comparación con lo que podría haber ocurrido antes, ya sea una verdadera nada o simplemente recuerdos perdidos, la existencia que disfrutaba ahora era algo. Cualquier cosa. Era real. Y persistir en verdades incognoscibles no me sirvió de nada. Una pulsación de consuelo invadió mi conexión profunda con Didi. Ella fue el principio y el fin de mi existencia en esta realidad. Tal como ella lo era para cada alma, aunque incluso entonces nuestra conexión era un poco más que especial. Como mi ancla, ella había sentido el giro un tanto melancólico que habían tomado mis reflexiones y me mantuvo firme contra las olas de mi propia mente. Con un suspiro y una pequeña sonrisa, le devolví el pulso de consuelo con uno de agradecimiento y la seguridad de que estaría bien. Luego me levanté de la barandilla del barco y fui a buscar a Sabaje. El barco no era grande y rápidamente lo encontré recostado sobre una sola cuerda como si fuera una hamaca completa. Con el ceño fruncido miraron hacia la nada, ¿ya llegamos? ¿Dónde? Pregunté, sonriendo levemente. En realidad no tenemos un destino en mente, ¿recuerdas? En cualquier lugar. La frustración de Sabaje hizo que su energía habitual volviera a estar en primer plano. Navegar es mucho menos divertido cuando controlamos las olas. Me atrevo a decir que estoy aburrido. Inconcebible. Ninguno de nosotros debería aburrirse en nuestra aventura fraternal. Probablemente hice una mueca, TSK, TSK, esperaba más de ti, Sabaje. No sabes que la mitad de la aventura es esperar y viajar de un lugar a otro. Muy bien, suspiró. Pero ha pasado mucho tiempo desde que tuve una verdadera aventura de este tipo. Para mi mayor vergüenza. Mi habitual paciencia parece escaparse de mí, siempre podría abrir un portal ciego a algún lugar y podríamos ver a dónde nos lleva, ofrecí encogiéndome de hombros. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Savaje ante la sugerencia. ¿Sí? ¡Maravilloso! Quizás los vientos de la aventura sean meramente metafóricos en este caso. Labraremos nuestro propio camino, por ciegos que sean. Advertencia justa: mi magia podría influir inconscientemente en el resultado más que un poquito, dije. No deberíamos emerger dentro de nada, pero no puedo prometer que el portal terminará en algún lugar completamente aleatorio. Eso es más que aceptable. ¿Qué es la suerte sin un poco de prejuicio? Simplemente casualidad, digo. Solo espero que tu magia nos lleve a tiempos interesantes más rápido de lo que lo haríamos de otra manera. Me reí entre dientes. Tienes un muy buen punto. Tendremos que ver dónde terminamos. Que se echen los huesos. Dejen que los dados caigan donde caigan. Dejemos nuestro destino en manos de los espíritus. Lanzar una moneda. Que la señora suerte nos sonría. Que vivamos tiempos interesantes, de hecho. Varias veces recitamos proverbios basados en la suerte y el destino. Ambos sonreímos como tontos mientras nos superábamos mutuamente. Solo estoy divirtiéndome un poco. Fue este tipo de química fácil lo que me hizo aceptar este viaje de hermanos. Bueno, eso y me sacó del bar manteniendo mi retiro. Aquí no hay ningún asunto serio que salve al mundo o de otro tipo. Solo dos hermanos inmortales disparando y reviviendo sus días de gloria. Disfrutando de nuestro breve juego, dirijo mi atención muy, lejos hacia el éter. Pasaron años luz en un abrir y cerrar de ojos antes de que me detuviera en el primer lugar que me parecía correcto. Deliberadamente no miré dónde me detuve, simplemente me fijé en la ubicación y abrí un portal frente a la nave. Impulsado por velas solares, el barco atravesó el portal. No sentimos casi nada mientras pasábamos de un lugar a otro. Ni una sola sacudida ni nada más que una ligera sensación de recalibración, como si al universo se le recordara suavemente que ya no estábamos en el mismo lugar. La nave apareció en órbita alrededor de un mundo alienígena. Verde y azul, el planeta parecía reflejar la Tierra en su exuberancia y habitabilidad. Estaba más que seguro de que estaba tan lleno de vida como la Tierra. Sabaje asintió con satisfacción. Una escena espectacular. Nos aventuraremos y veremos qué tiene este nuevo mundo para ofrecernos, amigo mío. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? pregunté divertido. Simple. Sabaje declaró con una sonrisa. Solo tengo que hundir el barco. Su sonrisa se desvaneció cuando se topó con las diferencias inherentes entre este velero espacial y los veleros marinos a los que estaba acostumbrado. ¡Oh, cielos! Me reí abiertamente ante su expresión abatida. Creo que será mejor que me dejes esta parte a mí, Savaje. Al menos he aterrizado una nave espacial antes. Esto no será muy diferente, aunque parezca poco intuitivo. Esta es una brecha bastante desafortunada en mi experiencia, ¿no? Preguntó retóricamente con una sonrisa incómoda en su rostro. Aquí, observa de cerca. Te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre cómo aterrizar una nave espacial, ofrecí. Y considerando que esta es la primera vez que navego, será una experiencia de aprendizaje para ambos. Tomé el timón y rápidamente tuve una idea de cómo se manejaba el barco. Ella era sarcástica, sensible y prácticamente saltaba para hacer lo que le ordenaba. Cabalgó la fuerza de la gravedad desde la órbita como un sueño. Un pensamiento extraño, considerando que no debería haber sido tan aerodinámica como resultó ser. Mientras nos derribaba, traté de descubrir en qué nos estábamos metiendo. El comienzo fue descubrir dónde terminamos exactamente. Para resolver esa pequeña pregunta, bueno, simplemente le pregunté al universo. La propia reality en Magic que estaba más que dispuesta a lanzarme un pequeño pin de ubicación. A ver, estás aquí. Sí, lo sé, magia. Gracias. Ahora bien, ¿dónde está aquí? Específicamente en referencia a la Tierra y, con suerte, con el nombre de un planeta o estrella que lo acompañe. Ah, bueno, eso fue solo buena suerte. Actualmente estábamos dentro del sistema estelar Vega. Todo el sistema abundaba en vida, tenía docenas de planetas y más razas-barra culturas-barra seres sensibles de los que nadie podría contar razonablemente. También era un lugar interesante debido a su estatus con el Green Lantern Corps. No ingresaron al sistema por temor a enojar a Orange Lantern Larfleece. Esto significaba que el sistema no tenía la fuerza de mantenimiento de la paz estándar de la que disfrutaba el resto del universo y que atraía una gran selección de eventos interesantes. En mi opinión, el planeta en sí era afortunado. Y bastante relevante para cierta princesa alienígena que conocí recientemente. Tamarán. Lugar de nacimiento de Starfire de los jóvenes titanes y hogar del resto de la raza tamariana. A ver, ¿qué sabía yo de los tamarianos? Aparte del hecho de que Starfire era una joven encantadora cuya compañía disfrutaba mucho, por supuesto. Eran bastante similares a los kryptonianos en su conjunto de poderes raciales y en la absorción de energía solar como forma de protocultivo. Eran un pueblo apasionado, como lo demuestra Starfire, todo. Creo que también descendían de algún tipo de especie felina. Entonces, toda una raza de meninos apasionados y poderosos, con conexiones con la bola de fuego estelar puro y contagioso que era Starfire, honestamente, no podría pedir una mejor primera parada para nuestro viaje de hermanos. Nuestro velero espacial descendió a través de las nubes de Tamarán. Mientras lo hacíamos, Savage saltó a la barandilla del barco, agarrándose de una cuerda e inclinándose sobre el borde con una amplia sonrisa salvaje en su rostro. Tenía todo el aspecto del marinero de capa y espada que estaba emocionado de llegar a puerto. Sintiendo los muchos flujos de energía en el planeta, nos dirigí hacia el centro de todo. Probablemente la ciudad capital, si tuviera que adivinar. Bajamos sobre una ciudad de cristal y plata brillante. Tan pronto como llegamos a una altura razonable sobre lo que parecía ser el gran palacio o algo de importancia similar, fuimos recibidos por un acogedor séquito de tamarianos. Varias mujeres de piel dorada salidas directamente de un sueño húmedo alienígena volaron por sus propios medios para encontrarse con nosotros, alto. Expresen su negocio, forasteros. Sabaje, por supuesto, tomó ventaja de ambos y declaró ruidosamente sus intenciones. Saludos, hermosas mujeres alienígenas. Venimos en nombre de la paz, la aventura y la difusión de nuestro amor. Tú, lo corregí rápidamente. Sabaje ni siquiera se detuvo ni se inmutó ante la interrupción, difundiendo mi amor a su hermoso mundo y a mujeres aún más hermosas. Desafortunadamente, mi compañero no desea ampliar sus relaciones en este momento. Sin embargo, me temo que debo insistir en que nos lleves con tu líder. Ja ja ja. Capítulo 42 Desmayo Tamariano Sabaje y yo fuimos llevados ante la reina de Tamarán. Y ya, en el corto viaje desde nuestro barco hasta los pasillos del palacio real, Sabaje hizo que las mujeres locales se desmayaran sobre él y comieran de la palma de su mano. Una hazaña que se hizo aún más impresionante por el hecho de que estábamos siendo escoltados por lo que solo podía suponer que era la guardia real de la reina. Tonterías, Shina. Declaró Sabaje, ejerciendo su magia en uno de los guardias. Una mujer hermosa como tú siempre merece ser apreciada. Nunca debes darte por sentado. Nunca dejes morir tu pasión. Ja, ja 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 Shima, una mujer tamariana con cabello blanco platino para complementar su piel dorada, se sonrojó intensamente ante los elogios de Sabaje. Me malcría, señor. En verdad, deberías haber nacido tamariano. Ciertamente no te falta la pasión para igualarte, mi María. Sabaje sonrió con una sonrisa salvajemente encantadora. Siempre y para siempre, buena doncella. Estoy realmente entusiasmado de que la pasión sea algo que nuestra especie comparte. Sacudí la cabeza y me reí entre dientes. Parecía que Sabaje apenas necesitaba mi ayuda en el departamento de Cortejo. Incluso los guardias reales en los que no se estaba concentrando estaban empezando a desmayarse por la simple proximidad a su encanto inmortal. El viejo todavía lo tenía. Por supuesto, eso no significaba que le dejaría hacer todo esto solo. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Sabes, he escuchado historias de que mi amigo aquí es un amante desde siempre, comenté casualmente. Estoy seguro de que su eterna pasión carnal ha generado leyendas literales en casa. Luxai, otra de los guardias reales, tan hermosa como el resto, se rió entre dientes junto a mí, mirando a Sabaje con ojos entrecerrados prácticamente depredadores, eso no me sorprende. Su pasión no estaría fuera de lugar junto a nuestra diosa Esal como su eterna compañera. El grupo que nos había recogido de nuestro barco parecía ser enteramente femenino. No pude evitar preguntarme si eso se extendía a la Guardia Real en su conjunto o si simplemente tuvimos suerte. No era como si los tamarianos fueran una raza amazónica. Habíamos visto hombres mientras caminábamos por el palacio con los guardias reales flotando a nuestro alrededor. Quizás fue simplemente buena suerte que nuestro comité de bienvenida se ajustara tan perfectamente a nuestras preferencias. O tal vez fue una apuesta calculada para permitir que los tamarianos hicieran un buen uso de su pasión característica. Si fue lo último, fue efectivo. Sabaje ciertamente no estaba de humor para hacer la guerra. Por supuesto, ninguno de nosotros había estado en primer lugar. Pero pude ver cómo los magníficos guardias reales podrían habernos pacificado si ese fuera el caso. Además, no tenía ninguna duda de que cada uno de ellos seguía siendo un guerrero terriblemente competente por derecho propio. Sí, las habituales tendencias conquistadoras de Savaje parecían alejarse de la guerra en este momento, no digas una palabra más, bella. De hecho, me he acostado con diosas. Y siempre estaré a la altura de esos desafíos en cualquier momento. Vaya, vaya, qué arrogancia Luxai se rió con voz ronca. ¿Puedes respaldarlo con acción tilde? Pruébame si te atreves. Sabaje se rió. Si alguien requiere pruebas de mis hazañas pasadas, con mucho gusto lo haré. Luxai y Shina parecían ser los dos principales guardias elegidos para interactuar con nosotros. Pero el resto de sus camaradas todavía se desmayaron por la pasión de Sabaje en el fondo. ¿Podemos ponerlo a prueba? Podemos, podemos. Un verdadero hombre que no retrocede ante ningún desafío. Mmmmmm. Diosa, deseo ver si realmente es tan fuerte como parece. Lo siento, mi reina, ya estoy perdida en su sonrisa salvaje, es prácticamente injusto. Le habla al gato de las cavernas primigenio que hay en todas nuestras almas. Salvaje sonrió, la espada de mis entrañas es tan poderosa, temible y rígida como la espada de mis muchas, muchas batallas. «Oh, diosa», en público. «Él desea hacernos actuar como tontos». Sheena dejó escapar un pequeño gemido ronroneante en voz baja. «Sí, Savage realmente no necesitaba mi ayuda aquí todavía. Ya tenía a estas chicas débiles de rodillas solo por su comportamiento habitual y su pasión omnipresente. Aunque las rodillas débiles no sonaban igual cuando flotaban, débiles en las alas, débil en energía estelar, Sacudí la cabeza divertido ante mis pensamientos, simplemente retrocedí y observé a Savage hacer su tipo de magia con un espíritu único. Su confianza irascible tomó a los guardias reales por las riendas y los condujo a su habitual ritmo vertiginoso. Incluso siete contra uno, no tenía ninguna posibilidad ante el salvaje encanto de Savage. Y fue muy entretenido de ver. Finalmente, llegamos a un conjunto de puertas dobles que llegaban hasta el techo. Luxai reunió al resto de los guardias reales en un breve grupo para recuperar la compostura. Solo capté un poco del discurso motivacional que les dio. Manténganse fuertes, camaradas. La reina esperará algo mejor de nosotros. Al menos hasta que lo conozca por sí misma, Savaje simplemente se quedó allí, sonriendo como el tonto más confiado del mundo y el gato que atrapó al canario en una sola expresión. Me tendió el puño cerrado sin decir una palabra. Poniendo los ojos en blanco con buen humor, lo golpeé. Como lo hizo uno. Chocar los puños era prácticamente un requisito para cualquier buen hermano. Cuando los guardias estuvieron listos, todavía desmayados pero ocultando lo mejor, volaron para abrir las altas puertas dobles. Luxai y Shina abrieron el camino hacia lo que solo podía ser la sala del trono. Sabaje y yo lo seguimos obedientemente. El resto de los guardias reales nos siguieron de una manera que podría haber sido intimidante si no fuera por los ojos de sierva que todavía estaban disparando a la ancha y confiada espalda de sabaje. La sala del trono a la que entramos era grandiosa y muy de ciencia ficción. Aunque no demasiado ostentoso ni oscuramente amenazador. El palacio en sí era una estructura alta, más parecida a un rascacielos que a un castillo. La sala del trono estaba ubicada cerca de la cima de la torre, presentando una vista incomparable de la ciudad que se encontraba debajo. El cristal, tan puro y claro que podría haber sido vidrio, cubría las paredes. Pilares revestidos de metal plateado separaban ambos lados largos de una sala rectangular. Al final, frente a las puertas dobles, había un trono ante un halo dorado brillante como el sol. En el trono, la reina de Tamarán nos vio entrar atentamente con ojos intensos y calculadores. Golpeó con los dedos formando una cascada sobre el brazo cristalino del trono. Me sorprendió brevemente ver que la reconocía. Parecía que Blackfire, la hermana de Starfire, ya había tomado el trono de Tamarán. Blackfire tenía una figura oscuramente regia. Su atuendo morado y plateado contrastaba y complementaba su impecable piel dorada tamariana y su cabello negro como la noche. Parecía estar hecho para el combate y moldeado a las curvas esbeltas y sutilmente flexibles de Blackfire. Blackfire era una belleza de confianza, empuje y excelencia. Una determinación fría y dura de conseguir lo que era suyo resonó como acero en su pecho. El aura que la rodeaba era casi dura, con una intensa convicción y capacidad que gritaba que se trataba de una mujer que consiguió lo que quería. Emitía sensaciones de oscuridad, no en un sentido gótico como en el caso de Raveno Didi, sino en la forma de un fuego negro que, paradójicamente, ardía. Y lo más notable es que solo verla fue suficiente para que Sabaje se detuviera por un breve momento. Él la miró fijamente. Sorpresa y una chispa de algo en sus ojos cuando ella captó toda su atención. Blackfear entrecerró los ojos ante su reacción. ¿Tienes algo que decir, bárbaro? Eso pareció ser suficiente para sacar a Savage de su trance, su habitual sonrisa salvaje regresó en un instante, jaja. No, mis disculpas, Reina Tamarán. Tu belleza y convicción simplemente me dejaron asombrado por un momento. En verdad, puedo sentir tu impulso y es intoxicante. Como debería ser, una sonrisa de suficiencia y confianza se posó en el rostro de Blackfire como si perteneciera allí. Al menos tienes buenos ojos, Bárbaro. Soy la reina Blackfire de Tamarán. ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué has venido a mi planeta? También recuperado ya, Sabaje se mantuvo orgulloso. Vandal Sabaje, a tu gusto, reina Blackfire. Que tu reino prospere siempre y tu belleza siga siendo inigualable. Vengo a vuestro planeta en busca de aventuras y botín. Blackfire intentó con todas sus fuerzas no mostrarlo en su rostro, pero pude ver que el cumplido exagerado y apasionado de Savaje no falló. Hizo un trabajo notablemente bueno, pero aún era imposible pasar por alto el ligero color de sus mejillas. Por supuesto, su declaración de intenciones casi arruinó la efectividad del elogio anterior. ¿Quieres saquear mi mundo natal? Los ojos de Blackfire se entrecerraron de nuevo con un tic. Eres audaz. Casi puedo respetar eso. Pero no os hará ningún favor si habéis venido a saquear nuestros tesoros. Me aclaré la garganta para llamar su atención. Ejemplo, tipo de botín equivocado. Blackfire hizo una pausa y parpadeó lentamente. Su mirada se volvió hacia Savage y esta vez el sonrojo que apareció en su rostro fue mucho más notorio. Ah, ah. veo. Intentó disimular el sonrojo con un ceño fruncido y comentarios cortantes. ¿Y crees que te dejaré saquear los frutos literales de nuestra especie? ¿Sí? Savage ni siquiera se inmutó. La confianza instantánea hizo que Blackfire vacilara por un momento antes de que su sueño se profundizara y se redujera aún más para compensar. Bárbaro. Bruto. Incluso tu nombre es salvaje, salvaje. Nunca dejaré que pongas un dedo sobre mis súbditos femeninos. Por supuesto, Blackfire se sorprendió al encontrar a sus leales guardias reales protestando por su apresurada declaración. N. No. Que alguien la detenga. La reina se ha vuelto loca. No puede ver el grave error que está a punto de cometer. Ni siquiera he podido probar sus músculos todavía. La reina niega nuestra pasión, incluso la suya propia, es, eh, es aquí cuando comenzamos la rebelión. No seas una perra que bloquea el coño, mi reina. Mi reina, debo instarte a que lo reconsideres, Luxai trató de apelar a la razón. Después de lanzar dagas al último guardia que habló y que podría haber sobrepasado un poco la línea. Es un espécimen masculino de primera. Nuestra especie solo se hará más fuerte y más diversa con la inclusión de sus genes. Blackfire se quedó boquiabierto, ¿Qué? No puedes hablar en serio. ¿Qué diablos les pasa a todos ustedes? M. mi reina, dijo Shina, evitando los ojos de Blackfire. Solo míralo. No puedes sentir su pasión. Blackfire se volvió hacia Savage. Se mantuvo fuerte y alto en su lugar, de alguna manera logrando no parecer enreído incluso después de todo eso. Su sonrisa brilló casi como una caricatura y los guardias reales casi se desplomaron al desmayarse. Blackfire gimió, urctilde. No, no, esto es ridículo. No me importa si eres un chico mayor y atractivo con suficiente pasión para seguir el ritmo de una diosa. No puedes simplemente venir a mi planeta, irrumpir en mi salón del trono y esperar que te entregue las llaves de la castidad de mi pueblo. Jadear. Sabaje exageró un grito ahogado, llegando incluso a decir la palabra. Nunca lo haría, venerada reina. No, trabajaré por mi botín. Nadie podrá decir que no lo conquisté justa y equitativamente. Y si tengo que seducir a todas las mujeres de este hermoso mundo para llegar a ti, lo haré. Atilde. Sé cállate. No puedes simplemente decir cosas así, bárbaro. El sonrojo de Blackfire creció hasta invadir su rostro y saltó de su trono con frustración y vergüenza. Un rayo de energía estelar oscura salió disparado de su mano hacia Savage, aparentemente sin que Blackfire se detuviera a pensar en sus acciones. Por supuesto, salvaje siendo salvaje, no se ofendió por el ataque repentino. En todo caso, pareció hacer que se interesara más en la reina de Tamarán. Su sonrisa creció y se enfrentó al rayo de energía con un puñetazo salvaje, logrando cancelarlo mediante fuerza física pura y dominante. ¡Ah! ¡Excelente! El combate es verdaderamente la forma más auténtica de cortejar. Realmente. Estoy encantado de ver que tu raza también es sabia en esa sabiduría. Salvaje se rió. Los guardias reales se desmayaron como uno solo en el fondo, aparentemente olvidando sus deberes por un momento ante la impresionante hazaña de salvaje, oh, oh, diosa tilde. Nadie puede golpear mis rayos para someterlos, amenazó Blackfir en voz baja, evolucionando hacia un gruñido honesto. Eso es todo. Quédate quieto y toma mi ira como un hombre. Te mostraré pasión, bastardo bárbaro. Sabaje igualó su energía latido a latido, entrando en acción tal como lo hizo Blackfire, ¿sí? ¿Sí? Ese fuego. Me tienes verdaderamente enamorado, mi reina doncella. Ven, combinemos nuestras llamas apasionadas. El ganador será el primero en llegar a la cima. Tendrás que hacerlo mucho mejor que eso si quieres follarme mi trasero real. Ja. Planeo. Me contenté con sentarme y observar la locura mientras Sabaje y Blackfire se lanzaban a una danza de cortejo de puños y rayos estelares. Realmente no esperaba menos de Sabaje. Y aunque Blackfire fue una ligera sorpresa, Sabaje pareció presionar sus botones perfectamente. La joven que se había apoderado de su planeta ni siquiera se dio cuenta de que estaba haciendo el juego a Sabaje. Conseguí un asiento, una de esas tumbonas que puedes encontrar en la playa, y me senté para observar los métodos de cortejo poco ortodoxos de Sabaje en funcionamiento. Y trabajo que hicieron. Al menos aquí en Tamarán. Los guardias reales y la propia Blackfire, hasta cierto punto, eran prueba de ello. Las muchachas de la Guardia Real estaban observando la pelea con expresiones completamente en trance en sus rostros, cautivadas por la abrumadora pasión de Savaje en exhibición. Uno o dos de ellos literalmente babeaban mientras miraban. Y al menos Lutzai y Shina tuvieron el buen sentido de no interrumpir a los combatientes que cortejaban. Tenía la sensación de que Blackfear en realidad no apreciaría esa moderación tanto como debería haberlo hecho. Apenas necesita mi ayuda, me reí para mis adentros. Sin embargo, es muy divertido de ver. Blackfire y Savage fueron golpe por golpe, rayo por puño. La sonrisa de Savage no vaciló ni un centímetro ni por un solo momento. Y mientras la pelea continuaba, los labios de Blackfire comenzaron a transformarse en una sonrisa salvaje propia. Aunque estoy seguro de que ella nunca lo admitiría. Era una mujer orgullosa y dinámica, por supuesto. No alguien que se entregara a la pasión, a pesar de la inclinación de su raza y cultura hacia las emociones. Sonriendo tan salvajemente como lo estaba Savage en este punto, Blackfire voló para darle un martillazo a dos manos. Savage no retrocedió ante el golpe impulsado por el rayo estelar que habría enviado a cualquier otra persona al suelo. Él entró y agarró sus brazos que descendían, sin importarle la energía que le quemaba la piel. Con un paso y un giro, la sacó del aire, girándola contra su pecho más como una bailarina que como un luchador. Blackfire gruñó y siseó como un gato real, luchando contra sus brazos sobrehumanamente fuertes. Muy rápidamente, el abrazo se volvió más íntimo de lo que probablemente debería haber sido. Más un abrazo que cualquier otra cosa, los gruñidos de Blackfear lentamente se convirtieron en gemidos mientras se chocaban entre sí en sus luchas. Parecía como si los dos fueran a abandonar cualquier pretensión de pelea en ese mismo momento, hasta que los vítores de Lutzai rompieron el punto muerto. Sí, ve, mi reina. Muéstrale el orgullo y la pasión de Tamarán. De repente, Blackfear saltó en los brazos de Savage antes de quedarse completamente quieto. Sabaje esperó, ladeando la cabeza confundido. Reina Blackfire, preguntó. ¿Vamos a continuar nuestro cortejo? Déjame ir, gran bruto bárbaro, murmuró Blackfire en voz baja, con la vergüenza audible en su voz. Sabaje simplemente asintió con la cabeza como algo natural. Ah, aquí es donde termina nuestro duelo por ahora. Veo. Es una pena, pero lo haré. Abrió los brazos y Blackfire instantáneamente salió volando de ellos, recomponiéndose mientras lo hacía. Su comportamiento oscuro y amenazante regresó, ligeramente forzado mientras intentaba preservar cualquier pizca de dignidad que le quedara. Con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido sobre las mejillas sonrojadas, se volvió hacia Sabaje. A eso lo llamaremos empate. Por ahora, la energía y la pasión de sabaje no se dejaron intimidar por su repentino cambio de humor. Muy bien. Espero continuar contigo, reina. Tu pasión realmente arde, pero creo que puedo conquistarte. Tú eres... Blackfire lo fulminó con la mirada como si pudiera hacerlo explotar donde estaba con solo sus ojos. Eres jodidamente injusto. Qué jodidamente injusto. Todos sus guardias reales asintieron en el fondo. Sé lo que quieres decir, mi reina. Predicar. Es toda esa pasión, esos músculos y esa sonrisa suya, es jodidamente injusto. Como sea, refunfuñó Blackfire, casi con petulancia. Eres un tipo muy duro aquí para seducir a todas nuestras mujeres. Alegría. Los hombres te amarán. Eh, mi reina. Shina intervino torpemente. Es posible que lo hagan, considerando que él puede luchar contra ti entre todos los tamarianos. Mierda. Mierda. Blackfire maldijo para sí misma al darse cuenta de que su subordinado probablemente tenía razón. Miró a Savaje aún más. Bien, no voy a dar luz verde a tus, como llames tus intenciones aquí, pero también me doy cuenta de que probablemente no podré detenerte. De ninguna manera. Salvaje se rió. Solo mira, Reina Blackfire. Te ganaré a ti y a tu gente. Un gruñido retumbó en la garganta de Blackfire, pero ella no discutió en su contra. En cambio, dirigió su atención hacia mí. ¿Y cuál es tu problema? También estás aquí para seducir a mis mujeres y engendrar una generación entera de hijos bastardos súper fuertes. HM, no, dije simplemente, haciendo estallar la P. Para obvia frustración de Blackfire, y mi diversión, lo dejé así. Entonces, ¿por qué carajo básicamente has invadido mi planeta con este cabrón loco? Ella me espetó. Sabaje tomó la iniciativa de responder por mí. Es simple, bella reina. Sean Kaine está aquí como mi mejor amigo. Jaja. <laughs> y mi eterno compañero. La mente de Blackfire quedó visiblemente en blanco, su expresión se desmoronó. ¿Qué? Hala, hombre. Lo que dijo, sonreí. Mejor amigo puede ser un poco apresurado. Aunque no voy a discutir con sabaje. Sería como discutir con un huracán. Joder, si no lo descubro por mí mismo, Blackfire resopló para sí misma. Como si este cabrón necesitara un compañero. Tienes un buen punto, consideré con un tarareo. Supongo que debería empezar a hacer todo lo posible. No sería un gran viaje de hermanos sin que yo me uniera a la diversión, ¿verdad? Hermano. Arp. Blackfire levantó las manos, ya terminada con los dos. Creo que podría odiarlos a los dos. Bien. Muy bueno de verdad. Declaró Sabaje. El odio no es más que otra forma de pasión. Aviva esas llamas para que pueda tener un desafío, reina. Conquistaré todo lo que me pongas delante. El sonrojo de Blackfire volvió bajo su mirada ante la inflamada declaración de Savage. Sus guardias reales se abanicaron y cayeron unos sobre otros en desmayos exagerados. La siempre presente sonrisa de Savage se hizo más amplia y más salvaje. Mientras continuaba su cortejo poco ortodoxo a toda una especie, una idea de cómo podría desempeñar mi papel como su compañero se filtró en mi mente. Lo dice en serio, ¿sabes? «Dije, mi tono era indiferente y casi engañosamente inocente. Y tendrá mucho tiempo para seguir intentándolo. Él te conquistará eventualmente. Él tiende a hacer eso. Largo tiempo. Blackfire se puso rígido notablemente ante mis palabras. Ustedes dos tienen la intención de quedarse en Tamarán indefinidamente. MMM? Tararé, todavía siéndome el inocente. Oh, no.» Simplemente quise decir que, dado que es un inmortal verdadero, seguirá regresando hasta que sea prácticamente parte de tu cultura. Un silencio ensordecedor respondió a mis palabras casuales. Sabaje me miró fijamente, confundido e intrigado por ver a dónde iba con esto. Blackfire se quedó completamente quieta, sus ojos se abrieron ante la idea de la verdadera inmortalidad. Sus guardias reales se quedaron boquiabiertos ante Sabaje, viéndolo bajo una luz nueva, casi divina. Verdadero inmortal, por supuesto. Él es un dios. ¿Cómo no lo vimos antes? Esta novio ahora. MMMM tilde, ciertamente lo adoraría, eso, eso es ridículo, farfulló Blackfire, tratando de negar mi afirmación. Le levanté una ceja, lo es. Después de conocerlo, realmente puedes decir eso. Sabaje es casi el inmortal más inmortal que he conocido. Hinchándose de orgullo por mi elogio, Sabaje se rió tan humildemente como pudo, lo cual para él no fue mucho. Oh, vamos, amigo mío. Me halagas. Inmortalidad: los ojos de Blackfire comenzaron a iluminarse mientras realmente procesaba lo que había dicho. Miró a Sabaje con un deseo que superó su irritación y exasperación anteriores como si ni siquiera estuvieran allí, las cosas que podría ser, podría ser que nuestra raza fuera grandiosa. Podría estar al lado de Sal como una diosa para siempre. Oh, y lo mencioné. Yo añadí. La esencia, de un inmortal, no solo es buena para la piel. También promueve la longevidad y la fuerza. Sinceramente, vuestra raza tiene suerte de que Sabaje os haya puesto a todos en la mira. Bueno, las mujeres lo son. Casi había declarado mis intenciones con eso y Sabaje se dio cuenta de mi idea. Se rió abiertamente de la estafa que estaba haciendo. Aun así, los tamarianos y su reina estaban demasiado cautivados por el asombro, el deseo y las ambiciones apasionados como para sospechar de verdad. Le lancé una sonrisa furtiva y ambos nos acomodamos para ver qué harían con esta nueva información. Después de todo, básicamente les entregué las llaves e hice que Sabaje fuera aún más deseable de lo que ya era en sus mentes. No fue necesariamente malicioso. Pero fue un poco astuto y travieso. Blackfire y las mujeres de Tamarán todavía tenían su agencia, pero como su compañero, mi trabajo era conseguir que Sabaje se acostara. Tampoco era como si estuviera mintiendo. Sabaje era un verdadero inmortal. Estaba casi seguro de que estar con él y, ejem, absorber su esencia, tendría efectos notablemente beneficiosos. Simplemente hice que su atractivo se extendiera a algo más que el sentido carnal y apasionado de la palabra. Blackfire miró a Sabaje con una mirada que era puro sexo, pasión y deseo. Tú. He cambiado de opinión. Puede que seas un bastardo engreído y una amenaza imposible para la sociedad, pero estoy dispuesto a darte la bendición de la reina de Tamarán. No más que eso. Estoy dispuesto a darte un puesto real oficial. ¿Te gustaría ser el criador real de Tamarán, bárbaro? Sabaje se puso inusualmente serio y sobrio cuando respondió: Me honras, reina Blackfire. Me doy cuenta de que esa posición nunca se da a la ligera. Luego lo arruinó con una risa estruendosa. ¡Ja, ja! Muy bien. Mi yo inmortal se esforzará por cumplir tus expectativas y superarlas. Acepto tu reto de pasión. Te dejaré a ti y a tu guardia real criados descalzos y preñados por el sol de la mañana de mañana. Algunos de los guardias reales se desmayaron ante su declaración de intención de procrear. El resto quedó completamente cautivado, asombrado por su pasión. Oh, diosa, sí tilde. Mi útero está listo, señor. Sería un placer cumplir con mi deber real. Ja, literalmente. Es tiempo de reproducirse, cariño. Voy a reproducirme hasta que ya no pueda reproducirme más. En verdad, nuestra reina es una reina justa y equitativa. Blackfire trató de ocultar su malvado sonrojo ante la salvaje declaración de Savaje con un ceño fruncido. Bastardo engreído, maldita sea, porque me gusta de esa manera. Luxai se aclaró la garganta, mi reina, ¿me permites? Si bien apruebo su curso de acción actual, creo que hay ciertas formalidades que deben cumplir. ¿Cómo qué? preguntó Blackfire, frunciendo el ceño ferozmente a su guardia principal. Verificación y experimentación, respondió obedientemente Luxai. Aunque todos creemos en sus afirmaciones, aquellos que no lo han conocido cuestionarán tu sabiduría, mi reina. Sería mejor si tuviéramos pruebas de los beneficios que puede ofrecerle a nuestra raza. Una amplia y algo amenazadora sonrisa apareció en el rostro de Blackfire ante eso, G, hey, creo que tienes razón, Luxai. Volvió la sonrisa hacia Sabaje como una oscura promesa. Parece que tendrás que dejarte a nuestra merced, bárbaro. Para algunos experimentos. Algunos inmortales, carnales, experimentos salvajes se mantuvo dramáticamente fuerte contra la amenaza sádica de Blackfire. Haz lo peor que puedas, reina. Mi polla perforará los cielos. Ah, Andes eso fue suficiente para mí, bien, creo que ahí es donde me retiro. He desempeñado mi papel y no quiero quedarme por nada de eso. Diviértete, sabaje. No hagas nada que yo no haría, en realidad, solo diviértete. Escapé de la sala del trono justo a tiempo, vislumbrando a Blackfire y sus guardias reales especialmente ansiosos, literalmente saltando a sabaje mientras cerraba las puertas detrás de mí. La sonrisa siempre presente en su rostro me dijo que estaba más que preparado para el desafío. Pobres niñas, no sabían en lo que se estaban metiendo. Iniji, Raven y los jóvenes titanes corrían como gallinas con la cabeza cortada, tratando de apagar los incendios que caían bajo su jurisdicción. Como siempre, Raven había descubierto que la vida de un héroe nunca era fácil ni sencilla, pero ciertamente fue muy, muy agitado. "A tu izquierda, chico bestia", gritó Raven por sus comunicaciones desde su posición como supervisora del actual conflicto multifacético. "Tu otra izquierda." Gracias, Ray. Garfield respondió, esquivando justo a tiempo para evitar a uno de los extraños villanos con temática de abejas que eran solo la mitad de las fuerzas malvadas contra las que luchaban los titanes. Kiborg, Raven, dio otro grito rotundo cuando estuvo satisfecha de que Garfield tenía las cosas bajo control por el momento. Un autobús lleno de civiles pasará a toda velocidad por su posición en cualquier momento. Están siendo perseguidos. Haz lo que tengas que hacer. Un autobús literalmente lleno. Hombre, qué cliché puedes llegar a ser. Exclamó Vic, preparándose ya para actuar según la información de Raven. Ellos son demonios, dijo Raven inexpresivamente. Qué maldito cliché. Sí, la situación actual era muy caótica. Algún idiota mágico había logrado cagarla y abrir un portal literal al infierno en medio de la ciudad. Raven ya lo había cerrado, pero el daño ya estaba hecho y los titanes quedaron luchando contra una infestación demoníaca relativamente manejable. Entonces aparecieron esos imbéciles con temática de abejas que se hacían llamar y, ve y comenzaron a intentar secuestrar inocentes. Su llegada había dividido la atención de los titanes y ahora estaban librando una batalla de desgaste en dos frentes. Estaban ganando. Pero fue lento. Hoy no fue el día de los titanes. Las cosas estaban tan ocupadas que Raven no estaba pensando en Sean en ese momento por primera vez en los últimos días. Ni siquiera su pasión pensaba en él. El alma reflejada de Raven estaba demasiado ocupada cuidándole la espalda como para distraerla con las constantes e intensamente fantasías lascivas que había estado soñando. Raven podría haber sido reprimida al infierno y de regreso y sed como todo lo impío en el mundo, pero no estaba dispuesta a permitir que sus problemas le impidieran cumplir con sus heroicos deberes. Había vidas que salvar. Y a Raven le gustaba mucho que los civiles inocentes no tuvieran que temer por sus vidas. Sí, ella era una blandengue así. Me encanta el sarcasmo, mejor amiga. La pasión gritó en el alma de Raven pero tal vez deberíamos canalizar esa energía cortante hacia todos los demonios literales de ahí abajo. Ah. Buen punto. Bomba de las sombras. Muy por debajo de ellos, un grupo de demonios, una pandilla, un asesinato, una legión. Lo que sea, Raven supuso que en realidad no importaba, explotó en sombras y oscuridad. Su objetivo era una escuela primaria. Y a pesar de lo macabro de toda la situación, Raven no pudo evitar resoplar para sí misma. ¿Realmente son tan cliché como parece, no? Sí, son unos jodidos idiotas. Ahora, agáchate. La pasión bramó, brotando del alma de Raven. Como Raven estaba volando, sentada con las piernas cruzadas en el aire, realmente no podía agacharse. Pero ella descendió por indicación de su otra mitad. Mientras lo hacía, Pasión se extendió a través de la sombra de Raven. El miembro de Ive que intentaba acercarse sigilosamente a Raven fue inmovilizado pacíficamente sin apenas luchar. Después de todo, todavía eran humanos, y lo dejaron junto a las autoridades correspondientes, envuelto como regalo en un lazo de oscuridad. Hubo un momento de respiro después de ese ataque. La batalla en tierra estaba llegando a su fin. La infestación demoníaca había sido casi exterminada. Vi que estaba limpiando a los rezagados con una cruel superioridad tecnológica. Garfield y Damián manejaban cómodamente al resto de los miembros de IVE, con una plétora de formas bestiales y la habitual eficiencia despiadada, respectivamente. Cory actuaba como apoyo aéreo, volando aquí y allá a través del campo de batalla urbano donde quiera que fuera necesaria. Al no ver nada que requiriera su atención inmediata, Raven permitió que sus pensamientos se desviaran por un momento. Sean y Didi no habrían tenido tantos problemas con estos idiotas. Dios, no, se rió pasión. Este es un trabajo ligero. Muy por debajo del aviso de la muerte y su príncipe consorte. Sin embargo, lo que no daría por verlos a ambos ejercer su poder sobre estos tontos, HNG, la imagen mental hizo que Raven se estremeciera ligeramente. Sería todo un espectáculo. Pasión se burló, ¿qué espectáculo? Sí, no, sería el cielo en la tierra. Infierno para aquellos que sintieron su ira. Y nuestras blagas probablemente serían arrastradas como si fueran una inundación. Debes ser tan grosero. Sí. De hecho, seré aún más grosero. Por favor, no, todavía estamos en medio de algo. Bah. Ya está todo solucionado. Somos más que libres para fantasear con Sean mirándonos con disgusto y desdén y ordenándonos arrodillarnos a A. Eso, MMM tilde, imagínalo haciéndonos trabajar para obtener incluso el más mínimo indicio de su aprobación. No somos dignos de su poder, después de todo. Probablemente nos hará rendirnos por completo solo para probarlo. Raven miró su alma reflejada: tú. Eres. Él. Peor. Pasión simplemente se rió. ¿Sí? Hemos sido malos. ¡Qué mal! Castíganos, sean. Azotéanos, estrangúlanos y haznos sacar nuestros pequeños cerebros sumisos. Ya ni siquiera suenas como yo, replicó Raven rotundamente. Yo también. Solo la parte de ti que está dispuesta a decir abiertamente que quiere someterse a Sean y vivir una vida feliz de poder, placer y pasión. Vamos, otra mitad, cuando vamos a regresar voluntariamente arrastrándonos con Sean y Diddy sobre nuestras manos y rodillas. La pasión prácticamente gimió. Eventualmente. Raven Ciseo cuando un destello de movimiento de piel dorada en el mundo real llamó su atención. Ahora. Cerrar arriba. Cory viene y es la última persona que necesito para descubrir mi pasión desenfrenada. Nunca me reprimirás, mi amiga, mi verdad. Pasión declarada dramáticamente. Nunca más. Raven puso los ojos en blanco, empujó la otra mitad de su alma hacia abajo y se preparó para encontrarse con su amiga en el mundo real. La brillante sonrisa en el rostro de Cory y la falta de actividad desde el suelo decían que las cosas finalmente habían terminado. Probablemente Cory solo venía a darle la buena noticia a Raven. Sin embargo, como Raven había notado antes, hoy realmente no era el día de los titanes, antes de que Cory pudiera alcanzar a Raven, de repente apareció un portal en su trayectoria de vuelo. Fue tan abrupto e impactante que Cory simplemente lo atravesó volando hacia lugares desconocidos. Los ojos de Raven se entrecerraron. Reconoció un secuestro coordinado cuando lo vio. Acababan de robarle a su amiga delante de sus narices. Incluso Passion volvió a concentrarse ante eso. Raven en su conjunto se vio obligada a tomar una decisión en una fracción de segundo. El portal permaneció unos momentos después de que Cory desapareciera. No fue mágico. Ni un poco. Puramente tecnológico, si Raven tuviera que adivinar. Lo que significaba que estaba prácticamente fuera de su alcance. Pero no hubo tiempo de buscar a Vicky. Raven sintió un toque de contaminación psíquica del otro lado que no le decía nada bueno. Frío, insensible, calculador, experimental. Peligroso, Raven consideró brevemente la contaminación psíquica que se filtró a través del portal. Vamos tras Cory, decidió firmemente Passion. Raven estuvo totalmente de acuerdo. El breve momento de consideración y evaluación de Raven casi le cuesta caro. El portal comenzó a desestabilizarse ante sus ojos. Raven se vio obligada a actuar, volando hacia el portal tan rápido como pudo, impulsada por la oscuridad y las sombras. Ella sacó un breve informe a través de las comunicaciones de su equipo justo antes de que el portal que se cerraba la tragara y la enviara muy, muy lejos del alcance. Cory ha sido secuestrada. Yendo tras ella, es probable que las comunicaciones se apaguen. Restablecerá el contacto lo antes posible. Encuéntranos. Lo último que escuchó de la Tierra fue que sus compañeros de equipo la llamaron por su nombre al mismo tiempo. Raven. Barra Raven. Barra Raven. Luego, como había predicho, sus comunicaciones quedaron completamente en silencio. El portal tecnológico chisporroteó a su alrededor cuando finalmente falló mientras ella estaba en medio del tránsito. Raven no llegó al lugar donde habían llevado a Cori. Pero podía sentir que todavía estaba lo suficientemente cerca. El tránsito del portal fue prácticamente instantáneo. Solo un destello de estática cuando Raven se sintió arrojada por el espacio. Una oscura determinación se instaló en su corazón: ella recuperaría a su amiga. Nada le impediría hacer eso y traerlos a ambos de regreso a casa sanos y salvos. Raven salió disparada por el otro lado del portal desestabilizador y no terminó donde quería estar, y exactamente donde se suponía que debía estar al mismo tiempo. Antes de que pudiera parpadear, Raven se encontró atrapada por fuertes brazos en un acarreo de princesa. Miró hacia arriba, atónita al ver el rostro de Sean y una ciudad alienígena a su alrededor. Apenas logró encontrar su voz: Hola. Sí, papi. Oh, esto es demasiado perfecto. La pasión se rió maniáticamente en su alma y, por alguna razón, Raven podría haber jurado que Sean la escuchó. Sean rápidamente superó su propia sorpresa al encontrarla en sus brazos y sacudió la cabeza con una sonrisa. Hola, Raven. No podías esperar a verme de nuevo, ¿verdad? Bueno, supongo que no puedo quejarme de terminar con una hermosa chica necesitada en mis brazos. Pareces preocupado. ¿Cómo puedo ayudar? Raven podría haber estado muy jodida, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento.